y en la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, no hay documentos para la cuenta. Bien. Esta sesión tiene por propósito seguir con las audiencias públicas solicitadas en el marco del proceso de participación ciudadana. En primer lugar, vamos a darle la palabra, vamos a escuchar a la señora Claudia Andrade de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, quien expondrá sobre el reconocimiento de los océanos y sus ecosistemas como sujetos de derechos en la nueva Constitución. Señora Claudia, tiene la palabra. Hasta por 15 minutos. Ya, muchas gracias. Distinguidos miembros de la Comisión, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que tenemos hoy en día de presentar la propuesta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar como representante de esta prestigiosa institución, pero también del océano y de los ecosistemas marinos, y en nombre de todos los científicos y científicas expertos en ciencias del mar que la conforman, me dirijo a ustedes con el firme propósito de enfatizar la necesidad imperante de reconocer y proteger legalmente la importancia y el valor intrínseco de los océanos como entidades vivas fundamentales para la vida del planeta. Siguiente. La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar es una organización privada, surgió en el año 1994 a partir del Comité de las Ciencias del Mar, fundado en el año 1960. Actualmente contamos con 347 miembros y nosotros tenemos una misión muy clara, y esta misión es promover el desarrollo del conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica, también de la formación de investigadores, difusión del conocimiento y de la observación del ambiente marino para el desarrollo científico, social y cultural de Chile. La sociedad chilena tiene como misión también buscar ser reconocida como una institución relevante y un referente válido en todas aquellas actividades relacionadas con el ámbito marino, con la definición del conocimiento, con la formación profesional y en la relación con entes claves del Estado para la toma de decisiones tendientes a mejorar permanentemente la calidad económica, social y cultural de Chile. El contexto de la propuesta de una nueva constitución, que es la que les voy a mostrar a continuación, se formó primero que nada una comisión de trabajo que estuvo compuesta por expresidentes de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, socios voluntarios, también distinguidos profesores y profesoras, investigadores e investigadoras que me acompañan también hoy en día, expertos de las ciencias del mar, de la pesca, la acuicultura y la biodiversidad marina. Y en esta comisión se realizó un arduo trabajo en donde se buscó como objetivo analizar y consensuar las materias relevantes en las ciencias del mar para ser incluidas en la propuesta de una nueva constitución. Esta propuesta plantea el reconocimiento de los océanos y sus ecosistemas como sujetos de derecho. Esto implica reconocer y proteger legalmente la importancia y el valor intrínseco de los océanos como entidades vivas y fundamentales para la vida en el planeta. El valor intrínseco implica reconocer que los océanos tienen una importancia y dignidad propia como entidades vivas, como mencioné anteriormente, y ecosistemas que merecen respeto, protección y conservación por su propia existencia y por los servicios ecológicos que nos brindan. Para eso es crucial entender el valor legal y la responsabilidad que tenemos como chilenos hacia este ecosistema único. Podemos ver a continuación en esta gráfica el Océano Pacífico, cómo desempeña un papel vital en la vida de los chilenos y en el desarrollo del país. Tenemos una extensa costa en nuestro país, y este ecosistema tiene un ecosistema único marino que está compuesto por, que nosotros lo llamamos el sistema de la corriente de Humboldt, muy conocido a nivel mundial, en donde es uno de los más reconocidos por tener la mayor productividad fitoplanctónica y también una enorme cantidad de recursos pesqueros. Contamos con más de 83.000 kilómetros y en toda esta costa es sin considerar las islas oceánicas y el territorio antártico.
Por otra parte, es importante destacar la importancia que tiene este ecosistema marino como una bidimensionalidad, ya que tiene una importancia a lo largo, en la latitud, pero también en la longitud. Y además, este ecosistema es importante destacarlo por su tridimensionalidad, ya que tiene una importancia a las zonas abisales, hasta los 8.000 metros, como por ejemplo muestra esa imagen de las fosas de Atacama. Siguiente, por favor. Por lo tanto, con estas características que nos relaciona a nosotros como chilenos con la importancia que tiene este ecosistema marino, es importante la necesidad de tener un desarrollo sostenible. El desarrollo de las sociedades ha estado relacionado funcionalmente a los diferentes servicios ecosistémicos que el océano nos ofrece. Y acá hay una lista de servicios los cuales para nosotros nos provee, por ejemplo, de fuentes de alimentos, animales y vegetales, viajes, navegación, transporte y comunicación. También para las relaciones económicas, ya sean nacionales e internacionales, regulación del clima mediante intercambios de energía calórica en el balance térmico, océano-atmósfera, sumideros de carbono, fuente de energía eólica, recursos naturales no renovables, esparcimiento y recreación, también facilita vías de comunicación y así pueden haber innumerables características en donde nos damos cuenta que estos ecosistemas nos brindan servicios ecosistémicos. Siguiente, por favor. Y por eso, una de las grandes justificaciones de esta propuesta que tiene la Sociedad de Ciencias del Mar es que Chile es un país oceánico. Sin embargo, es importante reconocer que en este mundo que enfrenta desafíos ambientales cada vez más acuciantes, es fundamental reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo en nuestra realidad hoy en día en Chile. Nosotros vemos que hay un agotamiento de muchos recursos pesqueros y un uso no adecuado de la acuicultura, interferencia con rutas migratorias de ballenas y otros mamíferos marinos, y esto está dado también por la contaminación que tenemos hoy en día, como el ruido. También tenemos la contaminación del mar por plásticos transportados por las corrientes marinas, contaminación con aguas de relaves mineros y con descargas de efluentes de origen doméstico e industrial, muchas veces sin tratamiento previo adecuado, descarga de productos químicos tóxicos y moléculas biológicas de acción hormonal que alteran los ciclos reproductivos de muchos organismos, el deterioro de espacios marinos costeros con desechos domésticos e industriales, y así también puede haber una lista en donde se pueden mencionar muchas otras características que hoy en día están siendo amenazas para nuestra extensa costa chilena. Siguiente, por favor. También es importante destacar que Chile, como país oceánico, es importante conocer qué es lo que sucede con nuestras pesquerías hoy en día. Y nosotros cuando vemos cuál es el estado actual, vemos que es alarmante, ya que, de acuerdo al último informe publicado por la Subsecretaría de Pesca en diciembre de 2022, se puede observar que hay, o que se menciona que el 43% de las pesquerías estudiadas se encontrarían en condiciones saludables. Eso quiere decir entonces que el 57% de esas pesquerías no se encontrarían en buenas condiciones. Por otra parte, cuando nosotros queremos saber qué es lo que sucede con el manejo actual de las pesquerías, se sabe que las metodologías y toda la información que se está generando hoy en día es ambigua y todavía se siguen haciendo métodos clásicos de investigación, en donde, por ejemplo, no se considera todavía las interacciones de los recursos que son extraídos hoy en día y cómo estos recursos se relacionan con su ambiente natural. No considera tampoco el efecto del accionar humano en los ecosistemas y viceversa. Y por otra parte, los eventos interanuales como el ENSO o los cambios interradicales o el cambio climático no están siendo considerados en cómo afectan los ecosistemas marinos. Por lo tanto, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar propone que tiene que haber una orientación nueva con un enfoque ecosistémico. Siguiente, por favor. Por lo tanto, también es importante mencionar que se ha realizado un trabajo sinérgico para una también creación de propuestas en el caso de la Ley General de Pesca y Acuicultura. La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar también propone que tiene que enfocarse un establecimiento de los comités científicos técnicos para esta administración y ordenamiento, ya que gracias a la existencia de estos comités científicos técnicos se entrega el respaldo científico para que se pueda avalar justamente la información
para la sostenibilidad y actividad con una mirada de largo plazo. ¿Qué es lo que la sociedad propone? Una transición hacia un paradigma ecocentrista, reconociendo a los océanos y sus ecosistemas como o que sean considerados como sujetos de derecho. Y cuando nosotros queremos reflexionar con respecto a esto, ¿cómo ha sido nuestra relación con la naturaleza? Nos damos cuenta que la necesidad que tenemos hoy en día como sociedad es repensar justamente, siguiente por favor, en repensar cómo es nuestra relación con la naturaleza. Históricamente, como dice en esta presentación, las discusiones constitucionalistas sobre la relación hombre y naturaleza se han enfrentado bajo dos ópticas. Y principalmente, los enfoques mundiales han sido el antropocentrista, que quiere decir que la naturaleza es nuestro hábitat y por lo tanto disponemos del derecho sobre ella sin otro límite que logra satisfacer los requerimientos de las sociedades humanas. Y nosotros proponemos transitar hacia una visión con un carácter ecocentrista presente en todos los pueblos originarios chilenos y latinoamericanos, fundamenta la concepción de la naturaleza como un sujeto jurídico, lo que otorga derechos que deben ser respetados constitucionalmente. Siguiente, por favor. En la actual constitución política de la República de Chile, la palabra océano no aparece explícito. Y Chile es un país oceánico, de acuerdo también a las características y todo lo que hemos mostrado en esta presentación. No aparece en ninguna parte de nuestra actual constitución las 200 millas como parte de nuestro territorio. Y acá podemos ver, por ejemplo, en dónde esta palabra en otras constituciones en América tampoco se encuentra. Ya como en países como en Estados Unidos, en México, en Colombia, por ejemplo, tampoco está. Siguiente, por favor. ¿Cuántas veces figura la palabra mar en la actual constitución? Tampoco está muy representada, solamente se encuentra con vocabularios que están insertos dentro de lo que pertenece a las Fuerzas Armadas, como en los artículos del 32, el 17 también y el 63. ¿Y cuántas veces figura la palabra medio ambiente en la actual constitución? Solamente la podemos ver que está presente en el artículo 19, en el inciso número 8, en donde se relaciona el medio ambiente como un derecho a vivir en un lugar libre de contaminación. Por lo tanto, podemos manifestar naturalmente que la palabra océano es de necesidad. Siguiente, por favor. ¿De qué manera nosotros podemos armonizar entonces una gestión sostenible del océano con un enfoque ecosistémico? El enfoque ecosistémico asume la responsabilidad de velar por todos los objetivos del desarrollo sostenible y más encima tiene una relación con la educación de calidad cuando nosotros vemos los objetivos que Chile se ha comprometido para cumplir gracias a la Agenda 2030. Por lo tanto, la educación de calidad es muy importante dentro de la propuesta que tiene la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. El uso, la gestión y las herramientas que involucra el enfoque ecosistémico va a permitir de alguna manera reflejar una relación armoniosa y respetuosa con el océano y sus ecosistemas. Siguiente, por favor. La propuesta, por lo tanto, de la Sociedad de Ciencias del Mar son principios imprescindibles para el bienestar para las generaciones presentes y futuras, garantizar y mejorar los derechos de la sociedad a través del reconocimiento de los océanos y sus ecosistemas como sujetos de derecho, la protección de los servicios que el océano brinda a la humanidad y la aplicación del enfoque ecosistémico en la gestión de los recursos marinos, promover una relación armoniosa y sostenible entre la sociedad y el océano, protegiendo la biodiversidad marina y los beneficios que esta proporciona. Por otra parte, es importante destacar la educación, porque si nosotros educamos a la ciudadanía, esta va a poder desarrollar una valorización de estos ecosistemas y, consecuentemente, va a poder cuidarla, va a poder protegerla y podremos aspirar entonces a una conservación del patrimonio cultural. Siguiente, por favor. En síntesis, la propuesta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar busca fomentar la educación y cultura oceánica, la investigación científica y la preservación del patrimonio y la biodiversidad en los espacios marinos, reconocer a los océanos y ecosistemas marinos como sujetos de derecho, también adoptar una visión ecocentrista que considera la naturaleza como parte intrínseca del ser humano, proteger y asegurar los servicios ecosistémicos que brinda el océano a la humanidad,
priorizar la aplicación del enfoque ecosistémico en la administración y ordenamiento de los recursos marinos, promover la investigación interdisciplinaria y modelación de sistemas para una gestión más efectiva. Siguiente, por favor, y para ya ir terminando, la propuesta de la Sociedad de Ciencias del Mar son estos nuevos artículos como el océano y sus ecosistemas considerados como sujetos de derecho. Por tanto, los recursos marinos son propiedad del Estado, las ciencias del mar son incorporadas en todos los niveles de la gobernanza del océano y sus recursos, la consideración imprescindible de la investigación científica y el enfoque ecosistémico en las tomas de decisiones sobre el ordenamiento y administración de los recursos naturales de origen marino, la promoción y financiamiento por el Estado de la investigación científica en las ciencias del mar y la educación y la cultura oceánica en todos los niveles de la educación formal e informal chilena. Por último, me queda decir que no tenemos hoy en día un planeta B. Nosotros tenemos nuestro único planeta en el que estamos habitando hoy en día y nuestro compromiso como sociedad con la sostenibilidad es vital para asegurar un futuro habitable y próspero para las generaciones futuras. Por lo tanto, como sociedad científica comprometida, nosotros abogamos porque la nueva constitución refleje estos principios y pueda brindar un marco legal sólido para la preservación de nuestro océano, sus recursos marinos y el equilibrio ecológico. Muchas gracias y gracias por la atención. Muchas gracias, señora Claudia, justo en los 15 minutos que le correspondieron, así que estuvo muy bien. Le ofrezco la palabra al señor consejero. ¿Algún consejero quiere hacer uso de la palabra? La consejera Paloma Zúñiga. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Sería interesante que tú nos pudieras contar desde tu organización qué entienden por derechos de la naturaleza, porque en el proceso pasado, estando considerados los derechos de la naturaleza, quedaron muchas dudas y muchas interpretaciones a lo que se entiende como el derecho a la naturaleza, lo que dio pie para distintas conclusiones que en algunos casos podemos entender como errados. Entonces, quisiera que tú nos podrías como profundizar un poquito más en eso para poder enmarcar los derechos de la naturaleza y poder, digamos, entenderlo un poco mejor. Muchas gracias. Nosotros en la propuesta... Claudia, vamos a hacer tres preguntas de los consejeros y después tú tienes 9 minutos para responderla y hacer los comentarios que estime conveniente. Ahora tiene la palabra entonces el consejero Jorge Osandón. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio. Bueno, agradecer a la expositora por la presentación que nos acaba de hacer. Y la verdad, una pregunta bien, bien concreta, a ver si puede ahondar en la práctica, cómo se diferencia esta visión ecocentrista, ya de que nos acaba de comentar, de la antropocentrista, y a ver si podemos, poco para ilustrarnos de mejor manera, alguna otra jurisdicción o constitución en alguna otra parte del mundo que recoja esto, ¿ya? Y en la cual poder basarnos y ver desde ya en esa otra jurisdicción cómo en la práctica se ha llevado o se ha desarrollado este concepto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Jorge Osandón. Ofrezco la palabra. Ya, pues no hay más palabras pedidas. Vamos a entregar la palabra a la señora Claudia Andrade, entonces, para que conteste las preguntas. Y si quieres hacer otros comentarios, tienes hasta 9 minutos. Muchas gracias por las consultas. Con respecto a la primera consulta de derecho de la naturaleza, nosotros como sociedad consideramos primero en esta propuesta que sea considerado el océano como un sujeto de derecho, y el anterior sí estamos en conciencia que había salido derechos de la naturaleza, que incluya también a los océanos y que también incluya a los ecosistemas marinos. Si bien la naturaleza abarca todo, nosotros justamente en esta propuesta colocamos como prioridad que se pueda incluir la palabra océano y sus ecosistemas marinos. No sé, profesor, si quiere agregar algo más.
Sí, la palabra... Se tiene que identificar primero, digamos, por favor. Que los ecosistemas son... Señor. ¿Perdón? Ah, perdón, Eleuterio Yáñez Rodríguez, miembro de la sociedad, por supuesto. Lo que pasa es que los ecosistemas marinos son recursos vivos y ellos necesitan para sostener su equilibrio una cierta dinámica que no sea interrumpida, por ejemplo, por explotaciones intensivas, ¿no es cierto? Si usted saca al ecosistema, este ecosistema vivo, y lo explota como quiera, ¿no es cierto?, por intereses, por ejemplo, de corto plazo, que son los que más se abundan en este planeta, no vamos a lograr la mantención de un ecosistema que nos brinde la oportunidad de mantener una alimentación, por ejemplo, saludable para el ser humano. Un ejemplo. Gracias, don Eleuterio. Tiene la palabra nuevamente la señora Claudia. Sí, muchas gracias. Yo quería pasar para contestar la segunda consulta que nos realizaron. Y en este caso también me está acompañando Cecilia Cancino, que también ella está dentro de esta comisión con la que se trabajó en la propuesta que tiene la sociedad. Buenas tardes, muchas gracias. Nuestra solicitud de que los componentes del océano, en su componente biológico, físico y químico, estén considerados como sujeto de derecho, es para que respecto de ello se pueda legislar. Y cuando nos estemos enfrentando en el futuro a medidas de conservación, puedan haber sanciones como cualquier otra unidad sujeto de derecho. Es decir, que luego se pueda legislar sobre ello y se pueda dictaminar cómo, respondiendo a la pregunta un poco anticipada, cómo ha sucedido en Colombia con la jurisprudencia que tiene el mar y sus elementos desde el punto de vista físico, biológico, en el caso de Colombia, en donde ha habido jurisprudencia respecto a declararse la legislación, declarar en favor del componente fundamentalmente biológico de los ecosistemas en Colombia. En relación a la pregunta de cómo vemos el cambio del enfoque desde el punto de vista en donde el ser humano es el centro y la naturaleza gira alrededor de él, es que esa es una visión que responde a la extracción, es decir, los recursos, el componente biológico, físico y químico, está al servicio sin límite, desconsiderando que cada uno de ellos es importante para los otros elementos biológicos del ecosistema. Es decir, nosotros no pensamos que somos los únicos respecto de los cuales hacemos uso o las otras especies nos brindan algún servicio ecosistémico, sino que entre las especies hay alta dependencia entre ellos y nosotros somos uno de los eslabones. Cuando nosotros decimos pasemos a la otra mirada, es que nos vemos como parte del ecosistema y no el ecosistema solo en condiciones de que nosotros llevemos a cabo con ello producción de índole extractiva. No estamos negando al uso de los recursos, de hecho estamos reconociendo los servicios ecosistémicos de todas las especies y de todos los elementos que ellos la constituyen, pero eso debe ser controlado. Y por ello, que si hay un control, hay una determinación de la potencialidad que éste tiene, de la capacidad que tiene de reponerse, entonces tendremos la posibilidad de determinar y solicitar que hayan fallos que determinen que se está sobrepasando los límites y ello no... Por supuesto, nos puede llevar a pérdidas como hoy día hay o también de contaminación. Y con ello termino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cecilia Cancino. Retoma la palabra entonces Claudia Andrade. Sí, yo finalmente quería, en base a las dos preguntas que nos realizaron, volver a retomar la importancia que tiene entonces para nosotros, en esta propuesta, presentar al océano para que sea considerado como sujetos de derecho. Nosotros creemos
como científicos y como investigadores de las ciencias del mar, que es muy importante que hoy en día los ecosistemas se encuentren protegidos, pero también todo lo que tenga que ver con los recursos y las prácticas que se realizan en el océano puedan estar reguladas. Una de las cosas esenciales también es la educación sobre qué es lo que nosotros podemos entregarle a las futuras generaciones. Por lo tanto, esta propuesta se enmarca también en lo que corresponde a la enseñanza, que también está dentro de las misiones que tiene esta Sociedad Chilena en Ciencias del Mar, justamente es educar dentro de la, la formación, por ejemplo, de investigadores, pero la idea es que esto también se pueda realizar a nivel país, de que los ciudadanos, por ejemplo, se sientan responsables también con qué es lo que sucede con nuestros recursos, con nuestros océanos. Hoy en día, por ejemplo, si sucede una extracción, por ejemplo, de una especie y esta desaparece, una de las preguntas es quién se hace responsable con respecto a eso. Entonces, en base a quién se hace responsable, es en donde también nosotros tenemos el espíritu como científicos y como investigadores de las ciencias del mar y como ciudadanos también, de que se pueda establecer, por ejemplo, esto es enfoque ecosistémico que se plantea y también el derecho del océano y sus ecosistemas. Por otra parte, con respecto a lo que mencionaba mi colega sobre el enfoque ecocentrista, si bien puede ser algo muy visionario, debemos recordar hoy en día que es importante para nosotros que estemos en armonía y en respeto con la naturaleza y con todos los seres. Y por lo tanto, puede ser de vanguardia también que esto se instale principalmente en nuestro país, en donde se han realizado continuamente cambios sociales, pero también esta visión hoy en día es importante que nosotros podamos considerarla. Porque esto, en base a las evidencias y todo, por ejemplo, el uso que nosotros tenemos con el ecosistema, con los recursos, por ejemplo, nos va a permitir, de alguna manera, que nosotros podamos estar en respeto y también con nuestras actividades que están vinculadas con el océano. Nosotros planteamos el punto de vista desde lo que nosotros realizamos como científicos, pero acá está todo incluido de las actividades relacionadas con el mar. Eso sería lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Claudia Andrade, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar. Le agradecemos su exposición y vamos a pasar al siguiente invitado. Para eso vamos a suspender por un minuto, porque no sé, si ha pasado. Se reanuda la sesión. Vamos a escuchar la exposición de la señora Francisca Baeza, de la Fundación Derecho y Defensa Animal, quien expondrá sobre la necesidad de proteger constitucionalmente a los animales. Bienvenida, señora Francisca. Le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. Ahí sí. Mi nombre es Francisca Baeza, soy abogada de la Universidad de Chile. Vengo en representación de la Fundación Derecho y Defensa Animal, fundación que hace casi 10 años se ha dedicado al desarrollo del derecho animal en Chile. Actualmente la fundación cuenta con tres áreas. La primera de ellas se dedica al ámbito jurídico, a la tramitación día a día de causas de maltrato animal. La segunda de ellas es un área legislativa dedicada a la promoción, apoyo y diálogo de distintos proyectos de ley, distintos trámites legislativos. Y además contamos con un área académica dedicada al desarrollo y el estudio del derecho animal en Chile,
en virtud de la cual se ha publicado la primera revista académica de derecho animal. Hoy en día voy a presentar a favor de la necesidad de proteger constitucionalmente a los animales, en apoyo a la iniciativa 4131 de Chile por los Animales, una iniciativa políticamente transversal que ha agrupado a muchísimas fundaciones dedicadas al derecho animal a lo largo de todo el país. La propuesta del artículo es del siguiente tenor. Los animales son seres vivos, dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales y promoverla por medio de la educación. Por lo tanto, mi exposición se va a centrar en el desarrollo de dos grandes materias. En primer lugar, ¿por qué esta temática tiene que ser tratada en la Constitución? ¿Por qué no es suficiente la ley? Y en segundo lugar, ¿por qué esta norma? ¿Por qué la propuesta que acabo de exponer? ¿Qué significan los conceptos que utilicé recién? Para iniciar, voy a hacer un breve análisis de la legislación actual chilena. En primer lugar, voy a mencionar que nuestra Constitución no incorpora normas referidas a los animales, ni así ha sido a lo largo de la historia del derecho constitucional chileno. Si centramos la mirada en el derecho privado, el Código Civil del año 1885, en su artículo 567, señala que los animales son muebles semovientes, es decir, a los ojos del Código Civil, la norma más importante del derecho privado en Chile, los animales son simplemente objetos, cosas, al igual como lo es una mesa, una silla. Posteriormente, el Código Penal incorpora el delito del maltrato animal, que es bastante interesante porque, si bien el Código Civil señala que son bienes muebles, el Código Penal sí reconoce la posibilidad de que los animales podrían sufrir un daño, un dolor, y por eso tipifica esta figura. Posteriormente, el año 2009, se dictó la Ley 20.380. La Ley 20.380 se refiere a la protección animal y es bastante novedosa, toda vez que se refiere a los animales como seres vivientes y sensibles, lo cual es bastante paradójico porque, como mencioné, el Código Civil se refiere a ellos como muebles, la Ley de Protección Animal se refiere a ellos como seres vivientes, lo cual entra en una evidente contradicción y no nos deja claro cuál es el estatuto efectivo de los animales hoy en día. Por lo tanto, no podríamos hablar de que la Ley de Protección Animal tiene algún rango general. Es bastante incoherente con el Código Civil. Y, por último, está la conocida como Ley Cholito, Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Si bien esta ley es un gran avance y propende a proteger la salud de nuestros animales mediante la tenencia responsable, como lo dice su nombre, solamente se refiere a animales de compañía. Por lo tanto, no abarca a la totalidad de los animales de nuestro país. No menciona, por ejemplo, la fauna silvestre, no se hace cargo tampoco de los animales de nuestras granjas. Entonces, ¿cuáles son los problemas? La legislación actual es insuficiente, no hay coherencia, hay una gran dispersión de normas referidas en la materia, lo que decanta en una poca comprensión, una difícil aplicación, en especial para nuestros jueces, que día a día tienen que aplicar el derecho y que hoy no tienen claro cuál es su papel respecto a las causas de maltrato animal. Asimismo, como señalé, si bien el Código Penal habla de maltrato animal, incorpora la necesidad de que este delito sea de forma injustificada, limitando de gran forma su aplicación. Y, como mencioné, actualmente nuestra legislación se refiere a los animales como muebles, como objetos, como cosas. Entonces, ¿por qué incluir a los animales en la Constitución? En primer lugar, hay un argumento jurídico. Tal como sabemos, hoy en día existe el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual todas las normas de nuestro país se van a tener que adecuar y ajustar a la futura Constitución de todos los chilenos. Por lo tanto, lo que se ha señalado en ese cuerpo legal va a determinar que las normas inferiores van a tener que adecuarse a ella.
la Constitución es la que establece los principios y a la luz de la cual se van a interpretar todas nuestras normas. Por eso es importante que sea la Constitución la que nos entregue la posibilidad de lograr esta coherencia y comunicación entre las distintas normas. Además, hay un motivo de bioética. Evidentemente, reconocemos que los animales no son cosas, no son bienes. ¿Y por qué? Porque existe el componente de la sintiencia. Este es un concepto científico reconocido por el Colegio Médico Veterinario de Chile. También ha sido utilizado en distintas declaraciones científicas, como lo es la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge del año 2012, la cual determina que los animales son seres conscientes que pueden sufrir y sentir, en lo cual ahondaré un poquito más adelante. Y por último, no menos importante, hay un argumento social. No podemos hacer vista gorda de que hoy día los chilenos y chilenas están cada día más interesados en la protección de nuestros animales, de nuestras mascotas, de nuestra fauna silvestre, lo cual se ha reflejado en distintas encuestas. El año pasado, en mayo, la encuesta de la Universidad del Desarrollo de Pulso Ciudadano determinó que un 71% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que la Constitución debe considerar un deber del Estado de proteger a los animales. Asimismo, la encuesta CADEM del mismo mes señaló que un 84% de los encuestados estaba a favor de que se reconociera la sintiencia. Por lo tanto, este interés podemos decir que es de muchos sectores de la población, de distintas regiones, y no podemos evitar decir que la Constitución tiene que contener los conceptos y los acuerdos de la sociedad. Y si es la sociedad la que está a favor de proteger a nuestros animales, la Constitución tiene que obedecer. Y, por último, también hay un argumento interseccional. La salud y bienestar de nuestros animales también va de la mano con la sanidad de la población humana y de las plantas, todos en virtud de que nos encontramos en un mismo ecosistema, tal como lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud en el concepto Una Salud o One Health. Respecto del derecho comparado, podemos ver que en realidad esta temática no es algo novedoso, no es algo nuevo. ¿Ya? Más de 50 países de todos los continentes han incorporado referencias sobre la protección de los animales en sus textos legales constitucionales. No es algo de los últimos años, y dentro de los cuales podemos destacar, por ejemplo, a Alemania, a Suiza, a India, a Brasil. Brasil, que incorporó la protección de los animales contra los tratos crueles el año 1988. Alemania incorporó un deber estatal de protección el año 2002, y Suiza incluso se ha adelantado señalando que los animales incluso están dotados de dignidad, cualidad que tradicionalmente y dentro del derecho constitucional sabemos que se ha otorgado solamente a las personas. Entonces, entendiendo que necesitamos una norma constitucional que sea la que regule la materia, como la expuesta en la siguiente diapositiva, hay algunos conceptos claves que debemos analizar de por qué esta es la propuesta de articulado que debe ser considerada en nuestra Constitución. En primer lugar, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Como mencionaba anteriormente, la sensibilidad obedece a que los animales tienen la capacidad, al igual que los humanos, de procesar distintas vivencias a través de experiencias, las cuales pueden ser positivas, pueden ser favorables o pueden ser negativas, como lo es el dolor, el sufrimiento. Asimismo, se incorpora este deber de protección para los animales, en virtud del cual se le entrega este mandato claro a las autoridades judiciales para que el día de mañana puedan aplicar la ley en miras a la protección de los animales, y siendo también un mandato tanto para el Estado, y así como también podría hacerlo para los ciudadanos, para proteger a nuestros animales. Asimismo, podemos ver que se incorpora un tercer elemento, que es la educación. Creemos que la educación es fundamental para poder promover la protección de los animales. Además, los conceptos que menciono en este momento no son novedosos. ¿Por qué? El concepto de que los animales sean seres vivos dotados de sensibilidad es algo de lo que ya se hace cargo, o ya se ha mencionado, digamos, en la ley 20.380 que mencioné en un principio. Efectivamente, esta ley señala que los animales son seres vivos y sensibles, pero como les dije, actualmente
pugna con otras normas de nuestra legislación. Por lo mismo, creemos que la incorporación de este artículo puede ser bastante coherente y coordinarse con la legislación actual en virtud de la ley 20.380. Ahora, si nos referimos al anteproyecto actual, sabemos que en el capítulo referido a la protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, hay una mención al cuidado a la naturaleza y la biodiversidad. Sin embargo, a nuestro parecer, el cuidado de la biodiversidad no es suficiente, toda vez que la protección a la biodiversidad obedece a la supervivencia y al resguardo de las distintas especies. Pero podemos tener efectivamente una protección a la biodiversidad si no protegemos a los individuos que componen cada una de dichas especies. Necesitamos que se proteja al animal en particular y por lo mismo necesitamos que se incorpore este artículo, porque no basta con referirnos a la biodiversidad, sino que también a los individuos que la componen. Y asimismo, tampoco basta con que se utilice un concepto de bienestar, toda vez que el bienestar se ha mencionado como un concepto que tiende a mejorar las normas o los estándares respecto de las distintas industrias referidas a los animales, como puede ser la ganadería, puede ser la pesca, y por lo tanto podemos ver que hay muchos animales que no son parte de la industria y que sí merecen protección, como lo es nuestra fauna silvestre. Por lo tanto, les pido encarecidamente revisar el artículo, aprobar la iniciativa popular de norma que se ha presentado por parte de Chile por los Animales, la cual hoy en la mañana había juntado más de 13.000 firmas de apoyo, siendo la segunda propuesta popular de norma con más adherencia. Finalizando esta presentación, les hago el llamado a todos los sectores políticos de la ciudadanía a votar a favor de esta idea, que es una idea en la que toda la sociedad, ciudadanos, ciudadanas, estamos de acuerdo, que es propender a una sociedad pacífica que no maltrate a nuestros animales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisca Baeza. Vamos a darle la palabra a los consejeros constitucionales. En primer lugar, Karen Araya, después Claudia MacLean. Gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, quería felicitarlos primero, felicitarlas y felicitarlos por haber alcanzado el apoyo de más de 10.000 firmas. Personalmente estaba haciendo mucho hincapié en que se pudiesen juntar las firmas. Bueno, la legislación chilena hoy día reconoce a los animales como cosas somos vivientes. La idea que ustedes proponen, a través de la intervención que tú acabas de hacer, pero también en la propuesta, la IPN que están presentando, es que los animales cambien este estatus constitucional a través de una norma constitucional, considerando a los animales como seres sintientes, ¿cierto? ¿Podríamos avanzar a que se reconozcan los deberes del Estado, del Estado, pero también de las y los ciudadanos chilenos con los animales? Debo decir, y concuerdo, que no basta solo con referirnos al cuidado de la biodiversidad. Creo que es importante que hoy día nosotros podamos avanzar a proteger a los animales a través de la Constitución. Pero también quiero saber si es que es posible que nosotros podamos avanzar, ¿cierto?, más allá de la propuesta que yo entiendo que ustedes están levantando y que por supuesto que la comparto, podríamos avanzar a que estos se reconozcan a través de deberes del Estado y de las y los chilenos. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejera Karen Araya. Vamos a dar la palabra a la consejera Claudia MacLean. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la intervención de Francisca. Y tengo una pregunta bastante profunda, yo creo. A veces cuando uno va en el avión, va otra persona con un perro, como para apoyarse emocionalmente, pero hay otras personas en el avión que les da miedo el avión y que además les da miedo los perros,
Por lo tanto, él afecta directamente a esa persona. O yo, que soy de Magallanes, está lleno de perros callejeros que a veces atacan a niños. E incluso en el campo nosotros sufrimos el problema de que hay perros salvajes que atacan a los animales y que nos atacan a nosotros mismos. Esa es nuestra realidad. Entonces, dada estos elementos, hago la pregunta, ¿no hay algún problema, alguna contradicción con estas situaciones respecto de la propuesta que usted realiza? Muchas gracias. Gracias, consejera McLean. Tiene la palabra la consejera Paloma Zúñiga. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación y felicidades por lograr las firmas para ingresar. Yo quería en realidad preguntar por si nosotros logramos considerar de rango constitucional el derecho de los animales, también podríamos avanzar en materia de política pública para el control de castración e incorporar como deber del Estado no solo el cuidado, sino que también el control para evitar problemas como por ejemplo lo que menciona la consejera, cierto, esto de la irresponsabilidad que tiene el Estado hoy día frente a los animales en general, cierto, no solamente los animales domésticos o los perros, sino que también hay otros animales que también generan conflictos, las ratas, etcétera, como hay otros seres también que necesitan de cierta forma un control del Estado. Y creo yo, y me gustaría saber si es también la opinión compartida, de que elevar a rango constitucional el derecho de los animales e incorporar a los animales como parte también de nuestra experiencia de vida nos puede permitir también a controlar a través de política pública estos problemas en materia de convivencia con los animales. Eso, muchas gracias. Gracias, consejera Zúñiga. Tiene la palabra entonces la señora Francisca Baeza para que conteste las preguntas. Tiene también unos pocos minutos más, como 9 minutos, para hacer comentarios. Ya. Muchas gracias. Respecto de la primera pregunta, efectivamente, hoy día nuestro Código Civil se refiere a los animales como seres semovientes. En particular, esto obedece a la particularidad de que los animales se pueden transportar por sí mismos o movilizar, ¿ya? Por eso el término es semovientes. Y efectivamente, como les mencioné, en realidad este concepto del año 1855, desde cuando se dictó el Código Civil y que no ha sufrido modificación hasta el día de hoy, no se condice con la realidad. Me parece que estamos todos de acuerdo en que efectivamente los animales no son un objeto ni son un bien mueble. Así lo ha llegado el consenso, digamos, el ámbito científico. Y el paso que nosotros proponemos es que estos sean señalados como seres sintientes. Y de ser así, de incorporarse a esta norma, toda la normativa, tanto las leyes como los reglamentos, considerarán a los animales como seres sintientes. Y asimismo va a ser aplicado por los jueces el día de mañana cuando resuelvan distintas causas que tengan que ver con animales. Ahora, respecto a la determinación de que este es un deber del Estado, efectivamente me parece que se podría dialogar o ampliar a este deber no solamente al Estado, sino que a los ciudadanos. Digamos que es una técnica legislativa que también se ha ocupado en otros países. Por ejemplo, puede ser Ecuador o podría serlo Cuba, ¿ya? Efectivamente nos parece que es un buen avance incorporar a los ciudadanos, no solamente al Estado, dado que este mandato debe ser dirigido para todos, ciudadanos y ciudadanas, y la Constitución, que también tiene un rasgo y, digamos, una cualidad educativa de la población respecto de cuáles son los principios y los valores que queremos promover, nos parece que es acertado incorporar también a los ciudadanos, lo cual se podría discutir una vez ingresada la norma. Ahora, efectivamente se pueden encontrar más avances y, como señalé, más de 50 constituciones han incorporado a los animales. Algunas incluso han creado organismos públicos a través de normativa especializada una vez que han sido incorporados en la Constitución. Ahora, un ejemplo de esto podría ser el caso de República Dominicana, de Panamá,
y dentro de, digamos, nuestra región. Ahora, respecto de la segunda pregunta, a propósito de, entendemos que en nuestra población efectivamente hay ciertos casos que son un poco más complicados que a propósito, por ejemplo, de los perros callejeros. Sin embargo, no nos parece que esta normativa entre en pugna, sino porque nosotros estamos de acuerdo que toda medida que deba ser tomada siempre tiene que ser en resguardo a la protección del animal y evitándole un maltrato, ¿ya? Al señalar nuestra Constitución que los animales van a ser reconocidos como seres sintientes, al reconocer esta facultad, es que nuestro ordenamiento jurídico va a propender a evitarles el daño, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque los animales, al ser dotados de sensibilidad, tienen el interés en no sufrir. Por lo mismo, al momento en que se golpea a un perro, este se aleja de la persona que lo golpeó, y a lo igual como podría hacerlo una persona, ¿ya? Entonces, toda medida que deba ser tomada, por ejemplo, a propósito de perros callejeros o perros salvajes, tiene que propender a optar por una solución que colabore con la paz entre los seres humanos y también con los animales, sin propender a ningún tipo de maltrato, ningún tipo de sufrimiento. Por lo tanto, no nos parece que esta norma sea contraproducente con este tipo de situaciones, sino que puede ser perfectamente aplicada, ¿ya? Y ahora, a propósito de la incorporación de el control de castración, por ejemplo, de distintos animales, en lo particular me parece que ese tipo de medidas públicas debería ser tomada mediante la ley o mediante, podría ser, la creación de un organismo público que pudiera incorporar o propender a la creación de medidas públicas. Ahora bien, nosotros buscamos por señalar las directrices de cómo se va a interpretar el derecho animal, pero claro, quizás no podemos optar o ahondar en puntos tan específicos como podría ser el control de el nacimiento de los perros, entre otras materias, vacunación, por ejemplo, y que esto deba ser determinado posteriormente en una ley atingente al caso o podría hacerlo también en la creación de un organismo público. Sin embargo, para nosotros es muy importante que sea considerada esta norma, que no entra en coalición con los términos que hemos expuesto precedentemente, sino que solamente busca promover el respeto por la vida sin maltrato, la vida sin violencia, que queremos tanto para nuestros ciudadanos como para nuestros animales. Muchas gracias, Francisca Baeza. Muy interesante la exposición. Y ahora vamos a tener que pasar al siguiente invitado, o invitada, la señora María Rubio, quien entiendo está por Zoom. Ella es del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora. Expondrá sobre los derechos de la naturaleza y modelo económico. Vamos a ver cómo funciona la tecnología ahora. Señora María Rubio, si pudiera conectar su audio, por favor, para poder escuchar. Está conectado. Muy bien. Escuchamos perfectamente. A ver, tiene 15 minutos, señora María, para exponer y después le vamos a hacer algunas preguntas, probablemente los consejeros, y después tendrá 9 minutos para contestar esas preguntas. Tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Para partir. Bien. Está perfecto. Bueno, nosotras y nosotros como el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, tenemos más de 55 años este año en una misión y en objetivos que nos han transformado en la voz de la naturaleza. Hoy día estamos en esta audiencia pública y queremos agradecer también esta invitación. Quiero partir rápidamente, en realidad, con la historia. El Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora CODEF
es una organización no gubernamental, ciudadana, nacional, democrática, participativa y sin fines de lucro, cuyo objetivo es incentivar la conservación de la naturaleza, el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Fundada el 23 de octubre de 1968 por el abogado Godofredo Stozzi junto a un grupo de profesionales. Fue la primera voz de alarma en el país de demandas y problemáticas ambientales. Y seguimos siendo. Este año, con casi 55 años de trayectoria, salvaguardando el patrimonio medioambiental de Chile, hemos realizado muchos trabajos en educación ambiental, participación ciudadana, investigación y manejo de áreas protegidas. Nuestra misión, nuestros objetivos, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y pasión están en promover, organizar y realizar por todos los medios y en todos los planos la defensa, protección, conservación e incremento de la fauna y flora de la vida silvestre, de las bellezas y ambientes naturales y sus ecosistemas. Como un poco de historia, estuvimos y fuimos promotores del no a las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, oponernos a la central hidroeléctrica Doña Alicia, campañas de animales marinos en peligro de extinción, defendimos el lago Chungará, no a la caza de ballenas, no a la central que se ubicaba en Quinquén, y muchas otras, no a los basureros nucleares, etc. Dentro de estos 55 años, solamente quiero destacar que el tema de la defensa del lago de Chungará fue un fallo histórico para las comunidades aymara. También en el año 87, y por qué queremos rescatar esto en esta presentación, porque en ese año nadie hablaba de la contaminación ni de las alarmas por el exceso de CO2 en Santiago, por ejemplo, y nosotros, a través de un fallo inédito en la justicia chilena, la tercera sala de la Corte Suprema acoge el recurso de protección presentado por CODEF para sacar de circulación 10 buses de la locomoción colectiva sorprendidos contaminando en el centro de Santiago. Hay muchos más. Sin embargo, esto está en la presentación enviada. Nosotras y nosotros queremos rescatar que hemos estado desde el inicio propendiendo y trabajando por elevar la conciencia, la educación ambiental y la defensa. Nos manifestamos como la voz de la naturaleza, porque los animales no van a hablar, los árboles, ni el agua, etc. En estos 55 años de compromiso con la conservación, nosotros tenemos un total de 8.516 hectáreas a lo largo del territorio nacional, orientadas a reservas naturales o áreas costeras o de protección, humedales, huemules de Niblinto, Parque Tumbes, Humedal Chepu, Laguna del Plateado, Reserva Río Claro. Además, contamos con un centro de rehabilitación de fauna silvestre, Godofredo Stozzi, que fue el primer centro de rehabilitación de fauna silvestre en Chile, creado en el año 92 con un convenio con el SAC, donde recibimos, albergamos y rehabilitamos a los animales silvestres decomisados por la ley de caza. Hoy principalmente trabajamos con aves, pero han pasado por este centro pumas, monitos, etc. Esto es CODEF, ¿ya? Y desde esta experiencia, desde esta iniciativa visionaria ya hace 55 años, saludamos que desde el Consejo Constitucional se haya generado una comisión que invite a entregar un análisis, una visión y propuestas más integradamente. Esperamos estar a la altura de lo que la naturaleza y su biodiversidad necesitan. Básicamente, nosotros venimos acá a partir con un concepto de integrar e interrelacionar conceptos. El modelo de desarrollo actual en Chile no debe analizarse solo en la esfera económica. Este modelo conlleva un sistema que construye un mundo a imagen y semejanza de las necesidades del capital, y no de la naturaleza ni menos de las personas. Si observamos grupos o defensas o luchas como el feminismo o la lucha socioambiental o ecologismo, por ejemplo, y lo vemos por separado en su propuesta, sentimos que esas demandas y luchas levantadas se encuentran de alguna manera aisladas, incoherentes y muchas veces imposibilitan a quienes construyen las leyes, a quienes construyen el paraguas que va a orientar el desarrollo de un país, en entregar una respuesta integral y alternativa al actual modelo de desarrollo, que de acuerdo a nuestra mirada es completamente capitalista y lamentablemente extractivista, con un extractivismo que ahonda y daña sin a veces oportunidad de restaurar. Esta separación de las luchas claramente nos ha distraído las soluciones que se necesitan,
nos ha desgastado en la lucha y ha radicalizado y profundizado las problemáticas, porque no hay soluciones integrales. No nos ven como un todo, la naturaleza, la economía, las personas es un todo, no es un tema en particular. Por ejemplo, estos conceptos, ¿a qué nos referimos? Si nosotros ponemos en el centro a la naturaleza, la fauna y su flora, nosotros vamos a estar completamente relacionados, vamos a incidir y nos van a incidir la relación con la soberanía alimentaria y energética, la equidad y derechos, la justicia climática se relaciona con la naturaleza, el modelo de desarrollo que el país escoja, el cómo lo desarrolle, también influye en la naturaleza, su fauna y su flora, y en el ambiente, en el sistema, en el ecosistema donde nosotras y nosotros habitamos. ¿Para qué decir la conservación, la protección a la biodiversidad, los pueblos originarios y el cambio climático, que hoy día es un tema no menor? Los énfasis que nosotros queremos que se consideren es para fortalecer o incorporar al articulado de la nueva Constitución, pero sobre todo apelamos a que los acuerdos necesarios, requeridos, de quienes hoy día pueden proponer una nueva Constitución, realmente vayan en función de un bienestar, vayan en función de un enfoque integral. No queremos ideología, porque la naturaleza no responde a ideologías. Queremos soluciones que cuiden para nuestras generaciones y para las que vienen la naturaleza y el mundo. El agua, sus árboles, sus animales, sus espacios, su aire. Nosotras y nosotros pensamos que se requieren acuerdos para lograr los cambios estructurales. Desde la Constitución del 80 se ha institucionalizado un sistema neoliberal, hoy ya ha sido demostrado en muchos lugares de Chile y del mundo, que ha sido la causa principal de una economía rentista con una negación de los derechos de una sociedad democrática que no permite un desarrollo integral, no permite un desarrollo sustentable, pero una sustentabilidad con la definición real, no con una definición economicista, y no permite el adecuado manejo de los recursos naturales. Queremos que se fortalezca en estos acuerdos que ustedes tienen que llegar, en estos acuerdos que nosotras y nosotros les pedimos que los hagan a conciencia, y no por el momento de hoy, por lo que viene. Preservar la vida en todas sus manifestaciones. Bajo las condiciones actuales se hace insostenible preservar todas las vidas porque alteran irremediablemente los ecosistemas. Hay extinción de especies, hay inundaciones en zonas habitadas, hay agotamiento en fuentes de aguas, etc. Hoy día nuestro espacio habitable no es digno, no es habitable. Es urgente priorizar y relevar a la naturaleza, su biodiversidad y conservación como elemento esencial para la vida, para el desarrollo y sobrevivencia del ser humano. Por ejemplo, si hablamos de economía y naturaleza, es distinto hablar solo de economía, utilidad y rentabilidad. Si hablamos de calidad de vida y naturaleza, es distinto solamente hablar de calidad de vida y comodidad. Si hablamos de equidad y naturaleza, si hablamos de derechos y naturaleza, si hablamos de un modelo de desarrollo y naturaleza, de biodiversidad y naturaleza. Eso es nuestra propuesta en una primera parte. Otro énfasis necesario de fortalecer en el articulado, pero sobre todo en los acuerdos y discusiones que ustedes van a tener, es que la naturaleza, su biodiversidad y ecosistemas son parte integrante y activa de conexiones mucho mayores, que van más allá de cada uno de nosotras mismas, más allá de las fronteras político-administrativas que hoy existen. La colaboración internacional para la conservación de la naturaleza y su biodiversidad debe activarse, relevarse y llevarse a la práctica de maneras completas y sustentables, con respeto a los pueblos originarios y con consulta a la población nacional. Se debe hacer con todos los actores y actoras. No se puede legislar, no se puede votar una propuesta solamente con los que estamos de acuerdo. Se debe votar con todos y opinar y conversar. La defensa medioambiental se ha vuelto riesgosa para la vida de sus dirigentes y dirigentes y para la lucha en sí. Eso no puede ser. Defender el agua no puede ser un crimen. Relevamos, por ejemplo, el Tratado de Escazú, el artículo 169 de la OIT, la solidaridad internacional al ambiente y sus dirigentes. Incorporemos al país a convenios que sean votados por la población y no por grupos económicos, porque la economía no es ajena a la naturaleza. Los énfasis necesarios. Se requiere un modelo de desarrollo sustentable, interdependiente e integrador.
un modelo que trabaje la justicia social, la equidad, los derechos de la naturaleza, la conservación de la fauna y la flora, su biodiversidad. Es necesario velar por el derecho al agua, a su acceso y uso, dada su profunda y determinante importancia en la calidad de vida de la naturaleza y, por ende, del ser humano. La naturaleza sobrevive por sí sola, el ser humano no. El aire y la calidad de vida, o sea, y la calidad de este también es un tema que tenemos que nosotros discutir y velar por ello. La democratización de la energía en su acceso, en su uso y su distribución en los territorios y comunidades también es un tema que ustedes tienen que fortalecer en el articulado, en lo que está. Les pedimos realmente desde esta experiencia, desde esta mirada que siempre fue innovadora, siempre fue iniciadora de los procesos de defensa de la naturaleza, que lo vean más allá de ustedes, más allá del negocio. La equidad. Nosotros desde ahí solamente queremos decir que velar por la equidad es el acceso a la naturaleza a todos, sin importar la clase, ni la cultura u otra discriminación, y procurar que esa equidad les llegue a las próximas generaciones, les llegue como herencia y como una responsabilidad a mantener, y no que sean migajas. El rol del Estado debe ser distinto al actual. Asegurar los derechos de la naturaleza como generadora de vida y riqueza a las comunidades, priorizar la soberanía alimentaria y energética en los territorios y comunidades, respetar la naturaleza y sus orígenes biológicos e históricos sin alterar ni intervenir en el trabajo de equilibrio que el planeta, la naturaleza, han realizado por siglos y que le han permitido sobrevivir ese al hombre, a la mujer y sus miradas parcializadas y rentistas. Velar por la protección de los distintos ecosistemas existentes, sociales, ambientales, culturales, desarrollar e implementar una mirada sustentable del país, desconcentrar, democratizar, conservar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María. Le vamos a ofrecer la palabra a continuación a los señores consejeros para que hagan sus preguntas. La consejera Ninoska Payauna. Buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Agradecer a María Francisca Rubio por la presentación y la información entregada en su exposición. Yo tengo una pregunta referente a lo que usted mencionó. Habló de modelo de desarrollo sustentable, interdependiente e integrador. Me gustaría saber en la práctica eso, cómo lo podemos consagrar en el marco constitucional. Muchas gracias. Gracias, consejera Payauna. Tiene la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a los señores consejeros y consejeras. La consejera Claudia MacLean. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a María por su intervención, porque la verdad es que me hace reflexionar acerca de un tema muy importante, que es el de los derechos de la naturaleza, y creo que va a ser una conversación que se va a estar dando recurrentemente cuando estemos hablando de medio ambiente. Y al hacer eso, lo que nosotros en el fondo vamos realizando es que le vamos dando una lista de derechos paralelos a la naturaleza, y estos pueden eventualmente chocar con los de las personas. Y entonces surge la pregunta de cuál prima, ¿cierto? ¿Cuál es más importante? O también nos pueden pasar cosas como que le vamos a otorgar dignidad a la naturaleza, por lo tanto se podría impedir comercializar bonos de carbono, porque se podría interpretar como una esclavitud. Entonces, lo que yo quiero expresar, aprovechar este espacio, porque es un tema tan importante, es que pensamos desde la bancada republicana, yo en particular, que no se trata de que sea una visión centrada en el hombre, que esa sea superior a una visión centrada en los ecosistemas, como que compitan una con la otra, sino que más bien se trata de cómo hacemos un enfoque jurídico efectivo
para proteger el medio ambiente. Entonces, no se trata si es ecocéntrico o antropocéntrico, sino más bien cómo hacemos una constitución que efectivamente proteja la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, consejera MacLean. Ofrezco la palabra. Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, le vamos a ofrecer nuevamente entonces la palabra a la señora María Rubio para que conteste las preguntas y si quiere hacer algún comentario adicional, tiene hasta 9 minutos. Muchas gracias. Trataré de ajustarme a los tiempos. Agradezco las preguntas y voy a partir por algunas observaciones puntuales. Cuando uno empieza a elegir, en este caso, el desafío y un poco el gran trabajo que ustedes tienen, diría como consejo, es entregar un marco que permita generar una cultura, un proceso que vaya hacia la conservación o hacia la protección, ¿cierto?, de la naturaleza, de su biodiversidad, de los medio ambiente en general. Claramente, si yo apunto a particularidades, voy a empezar a transgredir espacios pequeños, pero si el objetivo lo saco de esa cosa pequeña y lo llevo realmente a un concepto, como bien decía, un enfoque jurídico efectivo para proteger el medio ambiente, claramente hay que primero velar porque aquellos que se dediquen, por ejemplo, a vivir de los recursos naturales, velen por un equilibrio, se hagan cargo de los daños y hagan mitigaciones. Hoy día tenemos zonas de sacrificio donde las empresas no han sido empáticas con la naturaleza y no han hecho ni un esfuerzo mayor por velar por el cuidado de los residuos ni de las condiciones de vida de las personas que hoy día habitan en el entorno de aquellas empresas. Por lo tanto, quizás desde nuestra visión, para lograr un enfoque jurídico efectivo, no es la ley por sobre todo, sino que aquí hay que velar porque la condición prístina inicial del lugar donde se va a producir, por ejemplo, no sea alterada ni tampoco sea desmantelada ni quede en menores condiciones a las iniciales. Entendemos que hay un proceso productivo, Codef entiende que la conservación per se tiene que haber un equilibrio y una relación. Por eso hablábamos de ese circulito con otros más, donde está todo interrelacionado. Nosotras las personas necesitamos trabajar, pero también necesitamos el agua y necesitamos respirar. Entonces, si eso lo entendemos bien, claramente una ventanas, un coronel, etcétera, no debieran hoy día estar existiendo así nomás. No debería haber gente muriendo ni agua contaminada sin que nadie haga nada. Hoy día no se está haciendo nada porque eso baja la utilidad, baja la rentabilidad de esa empresa o le sale más caro al empresario. Ahí es donde hay que apuntar. Si el empresario no está dispuesto, bueno, hay una constitución que debe velar porque se mantengan los equilibrios. Porque esa familia va a tener hijos y esos hijos quizás quieran quedarse ahí trabajando y viviendo y no van a poder porque no va a haber más agua, porque van a salir enfermos de cáncer, etcétera. A eso creo que hay que apuntar cuando se refiere a qué prima el equilibrio, qué prima el respeto hacia la persona, el respeto hacia la vida, el respeto hacia la naturaleza. La naturaleza no va a venir a reclamar, no va a poner un recurso de protección, pero cuando tome las cuentas va a pasar lo que pasó ahora con las lluvias, va a tomar sus cauces naturales y va a inundar todo lo que fue hecho sin prever, sin consultar, solamente pensando en que era el lugar más barato para construir, porque ya estaba plano. No, ese era un lecho histórico de río. No se puede construir ahí, no se puede arriesgar las vidas solo por el negocio. Por lo tanto, desde nuestra mirada, claramente hoy día, la mirada rentista, capitalista, no puede prevalecer por sobre el equilibrio de la convivencia y el respeto hacia la vida en general. Los derechos de la naturaleza, decía, listan derechos paralelos a la naturaleza y ¿cuál prima? Y dio el ejemplo de los bonos de carbono.
nuestra mirada, quien genera la contaminación debería hacerse cargo en ese mismo lugar esos bonos de carbono. Si yo contamino en Coronel, pero voy a plantar árboles en Arica, no estoy mitigando en realidad el daño que estoy produciendo. Por lo tanto, los bonos de carbono deben ser la mitigación en el lugar donde se genera la contaminación. Y en el mismo coste, yo voy a sacrificar 20 años de acceso a una tierra agrícola, bueno, eso tiene que valorarse. Yo creo que ustedes tienen las herramientas, tienen la preparación, hicieron todo un trabajo para estar ahí. Creo que lo mínimo que uno espera es que hoy día, con todo lo que ya hay a la vista, con todos los efectos del extractivismo, pero en extremo, tengamos conciencia de que no está funcionando, de que no es así como hay que hacer las cosas. Después, no, la primera persona me preguntó un modelo de desarrollo sustentable independiente, ¿cómo se logra? Creo que, reforzando un poco lo que ya he dicho, se logra con una mirada más allá del negocio, más allá de solo la conservación per se. Somos personas, necesitamos vivir, necesitamos trabajar, pero necesitamos dignidad. Y si hay que hacer una transición para bajar la contaminación en un espacio y transformarlo en otro, también tiene que ser con justeza, tiene que mantenerse el trabajo decente, tiene que haber una justicia climática donde todas y todos podamos acceder a esa naturaleza conservada, no transformarlas en nichos de negocios elitistas. Hoy día hay leyes que ya se han aprobado que no velan por el acceso de todas y todos a la naturaleza. Es preocupante, pero entendemos que las personas tenemos la capacidad de transformar nuestros espacios. Y hoy día ustedes tienen una tremenda oportunidad. Y ustedes, muy humildemente, vienen a pedir que los acuerdos no primen los negocios en estos acuerdos, las ideologías más allá, sino que el respeto y pensar en las personas que vienen y en las especies que ya no vamos a conocer porque se extinguieron. No sé si respondí. ¿Me dice? Yo creo que respondió perfectamente, señora María. Bueno, le vamos a agradecer entonces a la señora María Rubio, del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora. A continuación, tenemos dos invitados. El que seguía no ha llegado aún. Están un taco y no sé, hay que prever los tacos, yo creo. Pero bueno. La idea es que vamos a citar antes a los invitados para que no haya ninguno que llegue atrasado. Y el siguiente aún no ha llegado porque estaba citado a las 5, entiendo. ¿Llegó Don Marco Muñoz? ¿Llegó Don Marco Muñoz? Sí. Ah, llegó Don Marco Muñoz, que estaba en el taco. Parece que se arregló el taco. Estamos bien. Perfecto. Vamos a suspender igual para que pueda entrar y instalarse allá en el sector de las exposiciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y quiero agradecer la oportunidad que se me está dando. En representación efectivamente de una corporación protectora de animales, conocida como Coproma A, Corporación Protectora de Mascotas Abandonadas, y en mi calidad de ciudadano afectado en mis derechos fundamentales. Hemos querido, digamos, ocupar esta instancia que la consideramos relevante, toda vez que hasta el momento, digamos, no hemos podido tener la debida aceptación con respecto, digamos, a nuestros planteamientos y
Para ello me voy a salir un poco del esquema del orden que traigo. Me voy a dirigir directamente respecto al punto relacionado con el tema o la problemática que hay o existe con respecto al maltrato animal. Fundamentalmente, estamos pidiendo la prohibición del uso de las espuelas en los casos de los rodeos. Y estamos proponiendo que esto se cumpla, porque esta es la ley del deporte. Nosotros acompañamos los antecedentes. En primera instancia tuvimos una acogida favorable en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero en la práctica no se cumplió. Posteriormente reiteramos, recurrimos a la Contraloría y la Contraloría dispuso de que el ministro, el Ministerio del Deporte, a través de su ministro, nos entregara una respuesta directa. Fue así como, en definitiva, en su fundamento, contempla en dicha ley que la disposición de la ley, que en este caso no admite maltrato ni sufrimiento alguno hacia los animales. Así las cosas, bueno, esperábamos de que íbamos a tener acogida respecto de ello, pero no, aún seguimos viendo de que en definitiva las espuelas se siguen aplicando. Son un elemento de maltrato. Ahora, en forma sucinta, claramente no estamos diciendo que se elimine la actividad del rodeo como deporte. Estamos pidiendo que se eliminen las espuelas como un elemento de maltrato. Y que pedimos, por supuesto, que por favor esta vez la honorable de la comisión tomen en consideración nuestra petición. Eso por una parte. Los otros puntos están relacionados, bueno, hay muchas cosas que están en el vacío, como el hecho mismo de que en definitiva hay también maltrato con respecto a aquellos animales que son usados por los organilleros. La verdad que ya ahí es un poco hilar fino en el asunto, pero en definitiva estamos en un país donde lamentablemente a veces a Carabineros se le hace difícil poder actuar porque simplemente hay controversias que están entre medio en forma rara o en forma extraña. Yo mismo pasé por una experiencia no agradable por el hecho de haber pedido requisar una de esas aves. Eso fue en Puente Alto. Y bueno, un debate que tuvimos sobre el tema. Finalmente, bueno, se pudo rescatar esa ave, pero eso se reproduce en todas partes. Cambiando de tema y pasando, digamos, a la parte que me atañe respecto, digamos, a la vulneración de derechos de las personas, que de alguna manera también son hechos que se están presentando en muchas clínicas. Respecto de la pertinencia de proponer ampliación de la ley MILA en orden a incluir a más pacientes en su mérito. La ley MILA, o ley 21.372, es acotada respecto, digamos, a entregar el beneficio o el derecho, para ser un poco más exacto, hacia las personas, niños y mujeres en trabajo de parto. Pero no incluye a personas de tercera edad, discapacitada en forma física o cognitiva. Hecho por el cual nosotros vivimos, yo y mi madre, en la clínica Dávila. Ya. Y no es el único caso. Por lo tanto, de manera bien puntual, estamos solicitando que por favor se tenga bien considerar que esta ley sea revisada, sea modificada para efecto de que se integren estos derechos
dirigido hacia ese tipo de personas. Lo otro que está un poco en conexo a lo mismo se refiere con respecto a la ley 19.880. La ley 19.880 está relacionada con respecto, digamos, a un grave problema o un vacío legal que se produce con respecto a los dispositivos médicos que en este momento no tienen la categorización o el reconocimiento como aquellos implementos que se conocen de manera más corriente, como bastón, sillas de ruedas, andadores, conocidos más como burritos. Acá se presenta, digamos, una situación un poco compleja, porque ningún servicio del rubro asume responsabilidad respecto, digamos, de la fiscalización de este tipo de productos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros de manera directa tuvimos la amarga experiencia que mi madre sufre una caída sobre uno de estos aparatos, que es un burro, y se corta el cuello. Cuando pasamos por toda esta situación, pido que me respondan las autoridades respecto de cómo es posible que se importen o ingresen al país este tipo de productos o este tipo de implementos que van dirigidos hacia la población discapacitada o pacientes, derechamente, y no tomen los debidos resguardos respecto de que cumplan con medidas de seguridad. Lo hacen los automóviles y, sin embargo, en este tipo de implementos no se produce, no se cumple la revisión o el control o fiscalización de este tipo de elementos. Ahí estamos acompañando una respuesta tanto del Ministerio de Hacienda como de Aduana. En razón de ello, por favor, también en su mérito, solicitamos que se tome en consideración. El siguiente está relacionado con respecto, digamos, a la ley 19.650, que es la ley de urgencia. La ley de urgencia, la verdad que queda al arbitrio, y así está establecido por la ley, que lo determina el médico de urgencia. Sin embargo, irónicamente, es el caso también personal que nosotros sufrimos con el caso de una abuela, que ella llega grave a la clínica de Ávila. Les puede sonar un poco curioso porque siempre la clínica Dávila. Es que somos vecinos, lo tenemos a dos cuadras. Las experiencias habían sido positivas o conforme, digamos, a lo que uno busca de un servicio de atención médica, que es recuperar la salud. Sin embargo, hay cosas que se escapan por una cuestión de negligencia médica. Pero lo puntual respecto de esta situación es que en el caso puntual y lo que experimentamos fue de que la abuela llega en un estado grave, se acoge por la ley de urgencia, pero luego que se recupera sus parámetros, perdió la ley de urgencia. Se la quitaron. Y quedamos sujetos, digamos, al cobro a través de una empresa que se encarga de esto. Pero bueno, el hecho en concreto es que la dan de alta, la dirigen hacia el domicilio, sin medicamento, y ella recae y finalmente fallece. Con todo eso, la verdad es que la experiencia fue amarga y tenemos presente aún el cumplimiento de ese pago. Por lo tanto, resulta también un poco extraño que la ley no sea tan explícita en cuanto a esto. Son circunstancias que se presentan y de alguna manera, como dije en un principio, queda al arbitrio, en este caso, del personal médico. Es con respecto a ello y discúlpenme que
traté de llegar a tiempo y no alcancé a ordenar un poco esto. El último punto. Está relacionado con un tema bastante delicado, que en este caso involucra a un senador de la República. Estamos hablando de la corrupción en el país. Respecto de ello, es que proponemos se forme un ente supersupremo con permanencia en el tiempo para que replique la forma de funcionar de esta Comisión Constitucional, en orden a escuchar a la ciudadanía a su debido tiempo. Bueno, esto también con respecto, digamos, a la experiencia que también hemos tenido. Apunta derechamente hacia un senador de la República, conocido por muchos, el senador Manuel José Osandón. Esta persona, en la época en que él fue alcalde, dispuso de un decreto municipal para salir a matar perros a la calle de forma indiscriminada, para dar solución, señor Muñoz, a la problemática de perros abandonados. Le quedan 30 segundos de exposición. ¿Perdón? Le quedan 30 segundos para que redondee la exposición. ¿Perdón? Le quedan 30 segundos. Le quedan poco. Bueno. Respecto a este punto, en definitiva, es porque en definitiva, siendo él un senador, hizo influencia y, en definitiva, involucró a la Fiscalía. Ahí hay hoy día una investigación y la verdad que deja un muy mal referente porque, en definitiva, el fiscal que él tenía la causa había sido abogado en la municipalidad, por lo tanto, tenía que haberse inhabilitado. Todos estos antecedentes fueron puestos al fiscal nacional y él dispuso de que fueran las fiscalías regionales quienes controlaran esta situación o atendieran este caso. Sin embargo, ya llevamos más de 10 años y aún no hay una claridad respecto de la postura de estas irregularidades. Tiempo, señor Muñoz. Bueno, le agradezco al señor Marco Muñoz por su posición, bastante variada, y voy a ofrecer la palabra a los señores consejeros. Ofrezco la palabra. Bien, con esto vamos a tener que pasar al siguiente invitado, Marco. Muchas gracias por su posición y vamos a pasar al siguiente invitado. No hubo pregunta. Yo no puedo obligar a los consejeros a hacer preguntas, así que lo normal es que se hacen las exposiciones y después se contestan las preguntas. Y me imagino que les debe haber quedado muy claro, por eso no fue necesario hacer preguntas. Ahora vamos a pasar al siguiente. Le agradezco, don Marco. Vamos a pasar al siguiente expositor. Llegó. Jiménez Insunza. Está acreditándose. La señora Jimena Insulza ya está aquí, ¿ve? Señora Jimena, vamos a suspender para que puedan cambiar ahí los expositores por un minuto. En Medio Ambiente de la Universidad de Chile, quien expondrá sobre la importancia de la dimensión ambiental en la nueva Constitución. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra por 15 minutos, hasta por 15 minutos, después van a hacer preguntas los señores consejeros y consejeras, y después tienes 9 minutos para contestar. Tienen la palabra Jimena Insunza.
Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los consejeros y consejeras constitucionales y de agradecer también la oportunidad de poder hacer hoy día esta presentación. Y entendiendo que tengo una presentación en la cual voy a ir analizando cada uno de los artículos del anteproyecto, quisiera primero partir señalando que ha habido en esta comisión una discusión sobre si las normas de medio ambiente debieran ser muchas, pocas, y cuál es el nivel de profundidad o de detalle que estas debieran tener. Y yo quisiera en primer lugar plantear qué es lo que ha pasado y cuál es la situación país de nuestro medio ambiente. Y nuestro medio ambiente con la Constitución de 1980 y las reformas del 2005, y a pesar, ¿no es cierto?, del origen antidemocrático de la Constitución, fue pionera en materia ambiental al consagrar la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero la Constitución ha permitido, ¿no es cierto?, que hoy en día tengamos un medio ambiente que está totalmente degradado. De hecho, hay pruebas irrefutables, ¿no es cierto?, de que nuestra situación ambiental es una situación compleja. Somos uno de los países que cumple 7 de las 9 características de vulnerabilidad de cambio climático que tienen que ver con las acciones que realiza el hombre. Nos encontramos en la era del antropoceno, que lo que básicamente significa que son las acciones antrópicas las que han provocado, ¿no es cierto?, la situación de nuestro medio ambiente. Y por lo tanto, lo que la Constitución tiene que decir en materia medioambiental, no importa si son pocas normas o varias normas, lo importante es que sea sustantivo. Y que sea sustantivo, yo creo que se cumple en gran medida en el anteproyecto y que podría este Consejo mejorarlo. Y esa es la idea hoy día de mi exposición, reflexionar junto a ustedes en qué podría haber una mejora. Y parto entonces con el primer artículo, ¿no es cierto?, que se encuentra en el capítulo primero, que es el fundamento del orden constitucional, que ustedes ya lo han visto en varias presentaciones, es el artículo 12. Este artículo, que es el primer artículo que menciona medio ambiente, creo yo que es necesario reforzarlo. ¿Por qué? Porque si uno va leyendo el anteproyecto, van surgiendo nuevas responsabilidades del Estado, nuevas responsabilidades de los ciudadanos, nuevas garantías y nuevos derechos y deberes, ¿no es cierto?, que no están descritos en este artículo 12. Entonces, si este artículo 12 va a ser el que va a irradiar y el que va a permitir, ¿no es cierto?, interpretar el texto constitucional armónicamente, creo que este artículo 12 debiera reflejar todo lo que los demás capítulos, ¿no es cierto?, establecen en materia medioambiental. Y por eso mi propuesta es que podría haber mención a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, que hay en los artículos posteriores, pero no está en el artículo 12 integrado, que podría haber una mención al derecho sustentable, porque aquí, si ustedes ven, se habla de sostenibilidad y derecho como si fueran cosas separadas. Y ahí hay, creo yo, un error conceptual, incluso en la nomenclatura del capítulo 13, ¿no es cierto?, sostenibilidad y desarrollo. Eso, desde el punto de vista de la técnica y de la expertise, pareciera que es claramente incorrecto. Podría también haber mención a todo lo que hay de daño ambiental, que nuestra Constitución está llevando a nivel constitucional la prevención y la reparación del daño ambiental. Y también consagrar que la protección del medio ambiente es suficiente razón de las limitaciones y restricciones de otros derechos. Y eso tampoco está en el artículo 12, que, como les insisto, es el primer artículo, ¿no es cierto?, y por lo tanto va a ser el esqueleto de esta presentación, o sea, toda la interpretación que se vaya a hacer de la Constitución. Y tampoco hay mención a ninguno de los tres pilares de la democracia ambiental, que es el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, que están ausentes en toda esta Constitución o anteproyecto constitucional, salvo con la mención de los tribunales que tienen que ser técnicos. Y por lo tanto, una de las sugerencias que me permito hacerle humildemente a esta comisión es revisar este artículo 12 en términos de poder dotarlo y de reforzarlo, solamente haciendo espejo de lo que señalan los artículos posteriores del mismo texto. No es introducir cosas nuevas, es simplemente revisar los artículos posteriores y llevarlos al artículo 12 para que este sea el que armonice y englobe todos aquellos.
Ahora, ¿cómo protege, no es cierto, el anteproyecto la dimensión ambiental? Bueno, la protege en primer lugar, ¿no es cierto?, con la garantía, con una garantía que en esta oportunidad tiene un lenguaje, que es un lenguaje que uno podría decir que es más moderno, ¿ah?, porque habla de sano y sostenible y libre de contaminación, pero que es muy relevante señalar que no tiene correlato con lo que hoy día está suscrito, ¿no es cierto?, por Naciones Unidas o recomendado por Naciones Unidas en la arena internacional, ¿no es cierto? La resolución de Naciones Unidas lo que habla es de tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esos son los tres, ¿no es cierto?, adjetivos que las Naciones Unidas utiliza para garantizar este derecho. Y es a un medio ambiente, ¿no es cierto?, con esas características y no al hecho de vivir en un medio ambiente con esas características. Y yo escuchaba las exposiciones que se han hecho ante esta comisión y quisiera decir que por lo menos hay algunas cosas que no comparto. El libre de contaminación ha sido restrictivo en la interpretación judicial. Muchas veces se han rechazado acciones de protección porque no hay norma que permita, ¿no es cierto?, satisfacer la definición legal de contaminación que exige un parámetro. Ah, y el consejero Valle preguntaba por la situación de Puchuncaví y Quintero, y en muchas ocasiones, porque los recursos de protección en esa zona no hay uno, sino que hay al menos 8 o 10, ¿no es cierto?, en muchas veces la Corte de Valparaíso y luego la Corte Suprema no pudieron, ¿no es cierto?, acoger los recursos porque no había norma para los COPS, o que hasta el día de hoy no hay, recién se acaba de publicar el anteproyecto de Benceno, por ejemplo. Nosotros somos un país carente de normativa sustantiva en materia ambiental. Y yo he visto que muchas de las preguntas que han hecho los consejeros tienen que ver con el agua. Nosotros hoy día tenemos normas de calidad secundaria solo para 4 o 5 cuencas de nuestro país. Imagínense, solo 4 o 5 cuencas. Y no sé si hay algún representante del río Valdivia, pero el río Valdivia lleva al menos 17 años tratando de tener una norma secundaria de calidad y hasta el momento no existe protección para esa cuenca. Entonces, en la medida de que haya este libre de contaminación, vamos a seguir viendo unas restricciones a que la justicia pueda actuar oportunamente. Porque el medio ambiente, una vez que es contaminado, una vez que es dañado, su reparación es siempre muy dificultosa y a veces es irreversible. Y también, ¿no es cierto?, nuestra Constitución asegura a todas las personas la propiedad, lo que es sumamente correcto. Y establece, ¿no es cierto?, que esa propiedad va a tener ciertas limitaciones o va a poder ser susceptible de ciertas limitaciones. Y para eso el anteproyecto de la Comisión de Expertos no innova mayormente y sigue utilizando, ¿no es cierto?, el vocablo de la función social, pero agrega el derecho sostenible, ¿no es cierto?, como uno de los elementos que va a comprender esta función social. Yo aquí me permito señalarles que quizás, ¿no es cierto?, dado que el concepto de función social no fue lo suficientemente eficaz para la protección ambiental, podría innovar, ¿no es cierto?, esta Constitución y tener dos tipos de funciones. Una función social, ¿no es cierto?, que tenga relación con los intereses generales y con la seguridad de la nación, y una función ambiental que tenga relación con la salubridad y justamente con la protección ambiental. Y eliminaría aquí desarrollo sostenible, porque el desarrollo sustentable no va. El desarrollo sustentable tiene los tres pilares: tiene lo económico, lo social y lo ambiental. Utilizar eso para hacer una función social es como un poco tautológico, ¿no? O sea, va a tener dos veces una misma dimensión. Entonces, pareciera que una función ambiental así te expresa, ¿no es cierto? Y tomándolo de salubridad, donde salud y medio ambiente están íntimamente relacionados, podría ser una buena forma, ¿no es cierto?, de que no hubiese una discusión posterior en el Tribunal Constitucional de qué es lo que significa, ¿no es cierto?, la función social en términos de la protección ambiental. Y me parece también sumamente importante este artículo, que es el que establece el deber, ¿no es cierto?, de las personas. Y además lleva, como ya señalaba, a nivel constitucional lo que tiene que ver con la reparación del el daño ambiental y con la prevención del mismo.
Pero creo yo, y esto es una ausencia que después voy a repetir en las conclusiones si es que me alcanza el tiempo, es que hay una ausencia de regulación de los agentes, las personas como agentes económicos. Las personas también son agentes económicos y pueden ser personas naturales como personas jurídicas. Y en ese sentido, pareciera que sería una buena medida garantizar el uso, ¿no es cierto?, y el acceso, el uso y el aprovechamiento de los racional de los recursos naturales. Hay como un, pareciera como que hubo una abstención de mencionar los recursos naturales en este anteproyecto, ¿ah? Porque hacer una mención para un sentido o en otro podría haber sido complicado, pero yo creo que el uso racional podría ser una terminología que en la que se pudiera llegar a un consenso, porque permite el aprovechamiento, pero le pone un cierto límite en el sentido de que sea posible de regenerarse, ¿no es cierto?, el recurso natural en su ciclo de vida. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la acción de protección. Y aquí también creo que, como les comentaba de esto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el tener una acción de protección especial para materia ambiental solo tiene como justificación restringir su interposición. ¿Por qué una acción de protección ambiental especial? ¿Por qué solicitarle requisitos que sea ilegal? ¿Por qué no considerar que puede ser arbitrario? ¿Por qué tiene que determinarse la persona contra la cual se interpone el recurso si en todas las otras garantías, de todos los otros derechos, esas exigencias no existen? La única respuesta, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es que tiene que ver con la restricción de la interposición de estas acciones. ¿Ah? Y no sería justo, ¿no es cierto?, no señalar que el papel que uno puede criticar, ¿ah?, de activismo judicial muchas veces de la Corte Suprema en materia ambiental ha sido lo que ha protegido el medio ambiente en los últimos 15 años. ¿Ah? Uno puede no estar de acuerdo, de hecho, como abogados en general no nos parece que las cortes tengan que hacer política pública, pero eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos 15 años en materia ambiental, pese a las restricciones que contempla una acción de protección. Y bueno, y ahora vamos al capítulo 13. Ya les mencioné la poca, ¿no es cierto?, rigurosidad que creo yo que hay en el título de ese capítulo, pero también pensar en cuál es el propósito de este capítulo. ¿Ah? No hay que olvidar que este capítulo no existía en una primera formulación del índice de la comisión experta. Fue un capítulo que se introdujo posteriormente, junto con el debate del capítulo de Fuerzas Armadas. Se introduce el capítulo, ¿no es cierto?, relativo a medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Y si nosotros vemos las normas que hay en ese capítulo, hay normas que son muy importantes y que dan cierto guía y cierto propósito a este capítulo, pero creo que todavía en su conjunto es muy perfectible. ¿Ah? Creo que es muy perfectible, sobre todo en esto de la ausencia de lo que tiene que ver con los recursos naturales. Yo, por ejemplo, sería partidaria que todo lo que tuviera que ver con los recursos minerales y con agua pudiera venirse a este capítulo. ¿Ah? Porque es en este capítulo donde esos dos recursos naturales debieran quizás estar regulados y no en el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Porque este anteproyecto y la Constitución de 1980 toma una decisión, dice, no voy a regular todo lo que tenga que ver con la propiedad de los recursos naturales, voy a regular solo dos, el aguas y minerales. Entonces podría traerse aquí para poder darle más forma a este capítulo. En el caso del artículo 201, que es el que inicia el capítulo 13, yo creo que es un artículo que buscó de alguna manera hacer un balance entre lo antropocéntrico y lo ecocéntrico. ¿Y? Me quedan cuánto. Ya. Entre lo antropocéntrico y lo ecocéntrico. Y no cumple, creo yo, su propósito, y ahí yo voy a dejar la presentación, pero creo que se podría, de alguna u otra forma, volver a ordenar desde tomando en consideración todos los elementos que veníamos señalando. En el caso del 202, creo que quizás este debiera ser el encabezado del capítulo 13. Creo que esta norma es
muy buena, excelente, tiene conceptos totalmente en línea con lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el derecho internacional y en las constituciones más modernas de medio ambiente. En el caso del 203 está el principio participativo y el principio de justicia ambiental, pero creo que faltan algunos principios. En el caso del 204, me quedan súper poquito, pero aquí el instando la colaboración privada parece como realmente fuera de una norma constitucional. ¿Ah? Es evidente que la participación privada tiene que ser parte de, o sea, que los privados son parte del desarrollo de este país. Entonces, más bien lo que debería responder este artículo es qué tipo de desarrollo queremos. Y de alguna u otra forma se enumera. Queremos un desarrollo solidario, queremos un desarrollo equitativo, pero es evidente que los agentes privados tienen que formar parte de esa ecuación. Yo creo que este artículo tiene una pretensión de política pública que quizás o se elimina o se busca dar un paraguas general para las políticas públicas. Mire, el Estado deberá dictar políticas públicas en todos estos temas, entre otros, ¿no es cierto? Residuos, por ejemplo, faltó. El caso del artículo de cambio climático me parece muy importante y ahí yo hago una sugerencia simplemente de redacción. Y bueno, este es el último artículo y yo creo que es una norma muy compleja. O sea, yo creo que la técnica tiene que estar presente en toda la administración del Estado, no solo en lo ambiental. Entonces, exigir que la técnica tenga un mayor peso en lo ambiental es como decirle a todas las otras áreas que pueden no ser técnicas, que pueden tomarse decisiones que no estén fundadas o decisiones que no son razonables. Entonces, no logro entender, me parece que aquí lo que están trayendo es un problema del CIA. Se le acabó el tiempo. Gracias, señora Jimena Insunza. Muy interesante la exposición. Ofrezco la palabra a los señores, señoras y señoritas consejeras. Ofrezco la palabra a don Sebastián Figueroa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a nuestra invitada. Agradecerle su presentación. La verdad que venía escuchando muy, muy atento, pero en virtud del tiempo tuve que acelerar una parte de la explicación y me gustaría aprovechar, dado que hay tiempo para hacer preguntas, si podría profundizar en la lámina donde estaba explicando el artículo 201, ya que nos estaba justamente explicando antes de que pusiera el pie en el acelerador en la presentación de por qué no le parecía bien este artículo, sobre todo ahí en la parte que está leyendo la explicación del tema de la biodiversidad. ¿Se podría profundizar un poquito en la explicación de cuáles son los elementos positivos o definitivamente lo que no le parece adecuado de este artículo en el capítulo 13 de la Constitución? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, consejera. Señora Jimena, te van a hacer tres preguntas y después tienes un tiempo para contestar. Ofrezco la palabra a la señora Nancy Márquez, consejera constitucional. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presentación de Jimena. Hartos temas, harta información, así que después si puedo hacer llegar la presentación para digerirla con mayor tranquilidad. La vamos a enviar nosotros. Súper, muchas gracias. Jimena, contarte que hemos escuchado diversas posiciones respecto a este tema, desde que debe ser antropocéntrico, ecocéntrico, de verdad que es muy diverso la gente que hemos escuchado desde que iniciamos este proceso hasta ahora. Y estamos en eso, escuchando. Y ahí mi pregunta tiene que ver con que si tú consideras que la Constitución debe existir explícito, ¿no? La invitación a una institucionalidad en torno al medio ambiente que oriente la práctica del Estado en su conjunto y que vaya más allá de la voluntad del gobierno de turno. Esa es mi pregunta, si tú consideras que es necesario que esté explícito en la Constitución una institucionalidad que tenga que ver con estos temas. Eso, muchas gracias. Gracias, consejera Márquez. Ofrezco la palabra por no haber más palabras solicitadas, le vamos a devolver la palabra a Jimena Insunza. Tiene 8 minutos para contestar la pregunta y hacer los comentarios que a lo mejor te quedaron pendientes de la exposición. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, respecto al artículo 201, pareciera, ¿no es cierto?, que el asimismo, ¿no es cierto?, tiene que relación con la realización de los derechos de la persona. Pero si uno lo vuelve a leer, en realidad le está dando valor en sí mismo, ¿no es cierto?, a la biodiversidad y a la naturaleza. Entonces, creo que ahí o se pone un punto aparte, por ejemplo, ¿no es cierto?, y se le busca una segunda propósito al a sí mismo, o se trata, ¿no es cierto?, de señalar que todo ese conjunto va a permitir la realización de los derechos de las personas. Pero tal como está redactado, me parece que no tiene un propósito que pueda irradiar en el tema medioambiental. O sea, me cuesta encontrar un ejemplo, ¿no es cierto?, donde yo pueda juntar sostenibilidad, desarrollo y medio ambiente, ¿no es cierto?, para la realización de los derechos. Entonces, por eso que decía que el 202 me parece como mejor artículo para encabezar este capítulo, porque el 202 está claro cuál es el propósito de la protección medioambiental y que ese propósito además puede, ¿no es cierto?, permitir que se produzca un desarrollo sustentable. Pero este artículo tal como está, o eliminar esto de que está orientado al pleno ejercicio de los derechos de las personas, y en el fondo estarías volviendo a señalar que tenemos el deber de protección de medio ambiente que ya está en el artículo 12, entonces sería como una repetición. No sé si ahí le contesto la pregunta. Y respecto de institucionalidad, yo traía las ausencias de esta constitución, que voy a aprovechar los minutos que me está dando el presidente para decir, pero una de las ausencias creo yo que tiene que ver con una institución que podría llamarse Defensoría Ambiental, pero también podría llamarse de otra manera si es que ese nombre tuviera mucha carga ideológica, ¿no? Pero que tuviera por propósito poder justamente orientar la política pública. Yo no creo que haya que llevar la institucionalidad a nivel constitucional, porque creo que hay justificación entonces para llevar todas las institucionalidades, ¿me entiendes? O sea, Comisión de Mercado Financiero por un lado, todo lo que fuera la superintendencia por otro, y así sucesivamente. Entonces, me parece que no es una buena técnica llevar la institucionalidad administrativa a nivel constitucional, pero sí que haya una figura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los defensores del pueblo, con los ombudsman, con la Defensoría de la Niñez, que sí hoy día existe, ¿no es cierto?, que hubiera una institución parecida en medio ambiente para cumplir dos objetivos. Uno, velar porque la política pública sea integral en materia medioambiental, que es algo que cuesta muchísimo porque el tema medioambiental es transversal. Entonces, si uno no está de alguna u otra forma, monitoreando qué está pasando en subpesca, qué está pasando en energía, qué está pasando en el MOP. Entonces la dimensión ambiental nunca va a poder ser tomada en consideración con la relevancia que se necesita. Y por otro lado, que sea un lugar donde efectivamente la gente pueda ir a pedir ayuda para poder ejercer sus derechos y tener, ¿no es cierto?, una representación de calidad. Que hoy día no existe, de hecho la Corporación de Asistencia Judicial no se hace cargo de lo que tiene que ver con lo de temas ambientales. Entonces tienes tú, claro, una gran institución a nivel penal, todo, pero en el caso ambiental, que es el lugar donde vivimos, donde nos vamos a desarrollar, donde se van a desarrollar nuestros hijos y probablemente nuestros nietos, no tiene, ¿no es cierto?, esa institucionalidad hoy día en nuestro país. Y ¿sabe qué? Respecto a lo ecocéntrico y antropocéntrico, yo por eso iniciaba mi presentación, yo creo que Ese es como de nuevo pensar en que crecimiento y desarrollo sustentable son antípodas, o están siempre en contradicción o en tensión. Yo creo que hay que estar por sobre, ¿no es cierto?, de la discusión de lo antropocéntrico y ecocéntrico. Está claro, ¿no es cierto?, que la Constitución en su marco más general va a estar enfocado al desarrollo de las personas y la realización de las personas, pero que evidentemente tiene que resguardar el lugar, ¿no es cierto?, donde el ser humano se desarrolla. Y esos son los ecosistemas, y nuestros ecosistemas, lamentablemente, por la actividad productiva, han sido, ¿no es cierto?, en muchos casos dañados o en muchos casos sobreexplotados, y eso hay que corregirlo.
Entonces, voy a aprovechar, presidente, simplemente para enunciar las ausencias. Ya les había mencionado las normas relativas al acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Las limitaciones por la capacidad de carga del medio ambiente y que hoy día en lo que tiene que ver más con la arena internacional se llaman límites planetarios, ¿no es cierto? O sea, el planeta tiene una capacidad que está definida, ¿no? y que ahí la interdisciplina se da y esos límites en la medida en que tú los traspasas probablemente es un punto de no retorno. Y en ese sentido quizás tener una norma que pueda hacer que el desarrollo tenga ese límite, ¿no es cierto? Puede ser súper interesante. La Defensoría, que ya me mencioné, los principios de derecho ambiental, que hay solamente recogidos dos y que sería interesante si es que se puede recoger al menos el preventivo, que es el gran paraguas de todo lo que se hace de gestión ambiental, y el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena Insunza. La verdad, excelente exposición. Queremos agradecer. Y vamos a tener el siguiente invitado, así que vamos a tener que hacer unos cambios ahí para que puedan sentarse la señora María Inés Figari. Vamos a suspender por un minuto. Yo suspendiéndome. Señora María Inés Figari, de la Sociedad Agrícola del Norte, quien expondrá sobre la importancia de la agricultura, el agua y la seguridad alimentaria. Bienvenida, señora María Inés. Somos todos oídos. Deseo la palabra. Muchas gracias a todos por esta invitación, que para nosotros, la Sociedad Agrícola del Norte, es de vital importancia. La sociedad agrícola tiene 115 años de vida y desde sus comienzos se funda a raíz de una gran sequía y se organiza de tal forma que ha dado muestras de eficiencia a lo largo del tiempo, cosa que hoy día con la cantidad de problemas que estamos teniendo se hace muy relevante. Enfrentamos una situación crítica en la región de Coquimbo, asediados por una creciente escasez hídrica, condición que debe ser considerada de carácter estructural y no temporal, a nivel regional como nacional, consecuencia principal del cambio climático y de la carencia de políticas y estrategias para su mitigación y adaptación. De acuerdo con el World Resources Institute, se estima que Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040, ubicándose en el lugar 18 de riesgo en comparación a los 164 países analizados. Esta condición pone en riesgo la seguridad alimentaria de Chile, ya más del 13% de la población del país que se dedica a la agricultura, siendo el 80% de esa población pequeños agricultores. En este proceso constitucional se han relevado las garantías de protección al medio ambiente a lo que nos adherimos, toda vez que es el fundamento para la producción agroalimentaria del país. No obstante, es esencial que se reconozca la intrínseca interrelación de la dimensión económica junto a la ambiental y social a través del concepto de desarrollo sostenible. Cualquier texto constitucional futuro diseñado para regir en los próximos 50 años debe contemplar aspectos socioambientales que den cuenta
tanto de los ciudadanos que vivimos en Chile como del medio ambiente y su protección. Para un desarrollo humano equilibrado es crucial conciliar el cuidado del medio ambiente con las necesidades de las personas y el desarrollo económico. Debemos buscar una fórmula que complemente y compatibilice las variables sociales, económicas y ambientales. Consagrar el desarrollo sustentable como fundamento esencial es nuestra propuesta para garantizar el equilibrio económico, ambiental y social para Chile, basado en los principios del informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. Esto de 1987. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Seguridad hídrica, los recursos hídricos deben ser una prioridad de Estado. El 76% de la superficie chilena está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado. De acuerdo al último censo agropecuario, el 48,7% de la superficie que se cultiva en Chile depende de agua de riego, es decir, de los derechos de agua para su desarrollo, y el 51,3% depende de las lluvias, al ser territorios denominados de secano. Estos datos, junto a la condición estructural de escasez hídrica de Chile, reflejan la urgente necesidad de posicionar los recursos hídricos como prioridad de Estado. Propuesta: el Estado debe asegurar que en el país se realicen las obras de infraestructura hídrica, ya sea asumiendo directa o indirectamente su realización. Crear y fomentar los incentivos para la acumulación y transporte de agua, la desalinización de agua y la implementación de tecnologías destinadas a la mejor utilización del recurso. Aquí es importante destacar que esto no debe quedar al arbitrio del gobierno de turno, ya que debe tratarse de una política de Estado de carácter estratégico que sea permanente en el tiempo, por al menos los próximos 50 años. El Estado está llamado a garantizar el abastecimiento de agua mediante políticas públicas para todas las necesidades de la sociedad: consumo humano, alimentación y actividades varias. Respecto al actual régimen jurídico existente en materia de derechos de agua, la sociedad agrícola propone la necesidad de mantener la certeza jurídica que otorga el régimen actualmente vigente. Como es sabido, se han presentado proyectos de reforma constitucional con el propósito de modificar la protección otorgada a los derechos de aprovechamiento de agua, entre paréntesis, derecho de propiedad, y reconocer su carácter de bien nacional de uso público en rango constitucional. Por las características estratégicas, así como la actual crisis hídrica, que seguirá siendo un factor determinante al momento de la toma de decisiones en torno al uso del recurso hídrico, es la nueva constitución la que debería establecer un mandato constitucional en cuanto a fortalecer la administración e institucionalidad técnica y jurídica de las aguas. Por otra parte, se debe tomar en consideración que la tecnología es un aliado para el mejor uso del agua, por ejemplo, a través de mejoras en materia de almacenamiento y transporte de agua. A través de lograr nuevas fuentes hídricas a través de desaladora, reutilización de aguas grises, infiltración de napa subterránea. Aquí quiero hacer un alto y explicar nuestra gran preocupación. Nosotros tenemos un equipo de embalse, tal vez el más importante de Chile, pero sin embargo nos falta el producto, que es el agua. Nosotros en este momento estamos con los tranques, se llama, hay un término que dice relación con que ya el agua va quedando solo para consumo humano. Y esa agua de consumo humano también está bajando. Entonces, nosotros acá, yo quiero hacer un llamado de corazón a todos. Nosotros no podemos dejar que nuestra población deje de tener agua, porque ahí también va la
alimentación de nuestros territorios y de ustedes también, porque la región de Coquimbo ha pasado a ser el gran proveedor de verduras y hortalizas para la comunidad de Santiago. Entonces, esa es mi preocupación, ese es mi mayor mensaje. Hagamos de esta causa una causa común de todos. Tenemos que cuidar el abastecimiento de agua porque está en juego nuestra alimentación. El compromiso del Estado para el desarrollo rural. Importancia de la ruralidad en Chile. Datos relevantes. 285.000 explotaciones agrícolas entre la pequeña y mediana agricultura, incluida la agricultura familiar campesina. Son 285.000 propiedades agrícolas. La pequeña agricultura equivale a un 90% del total de unidades productivas del país. Representa el 60% del empleo agrícola, considerando el autoempleo. Representa el 50% de los alimentos primarios que se producen en Chile, en promedio, y su producción destinada esencialmente al mercado nacional. La población rural alcanza aproximadamente a un 30% de la población total, según el último censo. Resulta importante resaltar que el sector agrícola requiere urgentemente que se establezca un ordenamiento territorial estricto que permita separar claramente las zonas donde vive la población de las zonas donde se realiza la producción agrícola. Hoy estamos viendo cómo se está perdiendo en gran medida por las parcelas de agrado la producción agrícola. Tal como se hace en los países desarrollados, para que ambas se beneficien en lugar de tener conflictos que entorpecen la producción eficiente y la vida sana y armónica. Los territorios rurales enfrentan dificultades enormes, como una deficiente conectividad vial, telecomunicaciones, energética, entre otros. Deficiente suministro de otros bienes y servicios críticos respecto a los centros urbanos. Largas distancias a los grandes mercados. La migración de la población hacia áreas urbanas, especialmente los jóvenes. La falta de masa crítica para beneficiarse de las economías de escala. La baja diversificación económica y la necesidad de una mayor valoración de su patrimonio cultural y natural. Propuesta: comprometer al Estado en una base sólida de desarrollo rural para la seguridad alimentaria, que dé sustento a la actual Política Nacional de Desarrollo Rural. Es importante que el concepto de desarrollo rural es esencial y debe quedar consagrado en la Constitución para que el Estado sea quien deba velar por la vida rural y la alimentación. Es un mundo que está muy lejano del urbano, pero que somos tan chilenos como todos los que están en las zonas urbanas. Por ello, la relevancia de consignar el desarrollo rural como eje central del Estado que permita disponer de un nuevo acuerdo en el cual se generen los instrumentos necesarios para una producción agrícola con una perspectiva socioambiental y cultural con respecto a determinadas tradiciones y valores culturales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Inés. Vamos a pasar la palabra a los señores consejeros, señoras consejeras. El consejero don Arturo Pires tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la expositora y agradecerle por su exposición. Usted comentó la necesidad de avanzar en la desalinización a rango constitucional y también mencionó la necesidad de abordar la seguridad, la certeza jurídica también a nivel constitucional. Hoy tenemos el caso, por ejemplo, de las minas, distintas materias que son, por declaración de la Constitución y por sentido común también, ¿cierto?, pertenecientes al Estado, tal como lo es también el agua de mar, lo ha comentado también el consejero en otras ocasiones, el consejero Recondo. Tenemos un sistema hoy día de concesiones en donde se permite
explorar y explotar, por ejemplo, ciertos recursos mineros, pero tendremos un vacío en cuanto a materia marítima y en especial ahora, dado que usted lo comenta, en la materia de desalinización. ¿Usted estaría por innovar en la Constitución para permitir el aprovechamiento de alguna manera o la innovación de poder utilizar, de poder aprovechar o poder sacar provecho, valga la redundancia, en el buen sentido de la palabra, de las aguas marítimas, concesionando, por ejemplo, la utilización del agua de mar para la desalinización? ¿O usted cree que eso no podría ser un buen camino? Me gustaría saber su opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. En realidad, señora María, no se preocupe. Vamos a escuchar dos preguntas más. Tenemos un sistema, un esquema aquí. Dos preguntas más y después usted contesta las tres preguntas y puede hacer comentarios si quiere también al final. Ofrezco la palabra el señor Carlos Recondo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la exposición. Yo quisiera preguntarle a nuestra expositora dirigente de la región de Coquimbo. Usted hace una advertencia respecto de su región en términos que hoy día es una región que efectivamente tiene una infraestructura de embalses tal vez como ninguna otra de las regiones del país. Sin embargo, señala que esa infraestructura hoy día no tiene agua o tiene niveles realmente muy insuficientes, que incluso usted hace la advertencia que podría llegar un minuto que ni siquiera podrían atender la necesidad de las personas. Pero ahí me gustaría entender bien porque primero usted plantea, y que me parece que tiene toda la lógica del mundo, la necesidad que el Estado garantice infraestructura, ¿no es cierto?, de embalses para poder acumular agua y dar mayor garantía de que se va a poder disponer de agua. Pero por otro lado, en una región donde existe una infraestructura de embalse, no tiene agua. Entonces, y usted nos hace un llamado muy dramático respecto de algo tenemos que hacer. Pero me gustaría saber, en este caso concreto, en que pedimos infraestructura, hay infraestructura, no hay agua. Y no hay agua claramente por efecto fundamentalmente de la situación climática, 13 años de sequía, creo que la región de Coquimbo ha sido de las regiones más afectadas precisamente por el déficit hídrico. Entonces, ¿cuál es el llamado suyo para efecto de enfrentar una situación como la que usted misma describe en la región de Coquimbo? Gracias, consejero Recondo. Ofrezco la palabra. Por no haber más palabras solicitadas, le vamos a pedir a la señora María Inés Figari que conteste las dos preguntas que le hicieron los consejeros constitucionales. Gracias. Bueno, el tema de la desaladora, nosotros hemos estado muy atentos y hemos visitado plantas desaladoras para ver el funcionamiento. Y hay algo que me parece muy interesante hacer saber, que el tema de la desalación, la sal que se le saca, es en proporción de 1.000 litros se utilizan para bebida, 450, y el resto se vuelve al mar con la concentración de sal que tenía lo que se utilizó como agua dulce. Y a nosotros nos sirve mucho y nos juega muy a favor la corriente fría de Humboldt, porque el agua se inyecta, visitamos el funcionamiento en caldera donde está la planta, que la hizo el Estado. A eso me refiero cuando digo yo que sea algo del Estado, porque no es menor, y aprovecho un poco de contestar su pregunta también, que hay 750.000 personas en la región de Coquimbo.
¿La vamos a dejar sin agua? O sea, es tan grave como eso que les estoy diciendo. Si no tienen agua los embalses, no tenemos de dónde más sacar agua que de la desaladora. Nos ha visitado Israel, ha llevado su experiencia, de España su experiencia, y nosotros estamos en un momento crítico. Hacer una desaladora, ya sea de forma particular o mixto con el Estado, lleva 3 años a lo menos. Y nosotros ya hoy día estamos en déficit de agua. Entonces es muy dramático lo que yo les digo. Pero como dirigente gremial me corresponde a mí hacerles saber esto, porque a lo mejor algunos de ustedes nunca se imaginaron que era tan dramático el momento que estamos viviendo. Está la utilización de las aguas grises. Está también la recarga de los acuíferos. O sea, hay 3 sistemas donde nos podemos mover aún que no llueva. Nosotros tenemos hoy día el Niño, ¿no es cierto?, la corriente del Niño, que supuestamente traería agua. Yo pertenezco al directorio del CEASA, que es el Centro de Estudio de Zonas Áridas, y ya se está confirmando que no hay certeza que vamos a tener lluvia. Entonces, es un tema muy, muy difícil y por eso sentimos la necesidad con mi directorio de traerles a ustedes esta precaución. Esto es un tema extremadamente humano. Aquí está en juego la vida de muchas personas. Gracias, señora María Inés. La verdad que es un tema muy complejo y difícil de solucionar, pero las desaladoras espero que cada vez vaya mejorando más y que podamos avanzar hacia allá. Don Carlos, quería hacer una pequeña pregunta para no salirnos del esquema. Muchas gracias, presidente, por salirse del esquema. Pero, primera y última vez. Pero muy breve. A partir de la respuesta de la señora María Inés y de la pregunta que había hecho nuestro colega Arturo, la verdad que yo quisiera solamente puntualizar y poner el acento. Ella describe muy bien la situación de su región, que es dramática. Porque, digamos, ya lo dijimos, tiene la infraestructura que todos quisiéramos para poder embalsar, pero no tenemos lluvia. Y probablemente la constante hacia el futuro, como ella misma lo señala, es que vamos a tener muy poca lluvia. Por lo tanto, las fuentes para las necesidades de la producción agrícola, incluso el consumo humano, que era fundamentalmente las aguas superficiales, incluso ella señala como una solución o un camino de soluciones el recargue de acuíferos, pero el recargue de acuíferos también requiere de aguas superficiales, y las aguas superficiales requieren de lluvia y de nieve. Entonces, la desalinización se empieza a mirar como una cuestión demasiado fundamental para atender las necesidades de una región como Coquimbo. Y por eso que el planteamiento era, y quiero insistir en eso, presidente, tal vez sea bueno utilizar este proceso en que estamos para que quede establecido en la Constitución la necesidad de regular el uso de agua de mar. ¿Ah? Porque hoy día la vamos a necesitar, ya se está utilizando, pero no hay ninguna regulación que establezca y que diga cómo yo puedo acceder al agua de mar. Hoy día se accede, pero no a través de algún derecho, algún permiso de aprovechamiento, sino que en los hechos se otorga una concesión para poder instalar la bocatoma o poder instalar la captación. Pero yo creo que esto va a ser probablemente muy intenso hacia el futuro y por lo tanto sería tal vez una buena oportunidad de al menos dejar establecido la necesidad de regular el acceso al uso del agua de mar. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Gracias. Consejero Recondo, si tiene algún comentario, señora María, quedan 2 minutos. Me parece excelente. Ya de aquí sale la primera propuesta, ¿se fijan? Uh-huh. O sea, aquí hay, estamos contra el tiempo y tenemos entre todos cómo no vamos a ser capaces de levantar algo que traiga un alivio, pues sí. Y no esperar que venga la desgracia para poder actuar. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, señora María Inés. Muy interesante y bien dramática su exposición. Pero yo creo que todos quedamos preocupados, sí. Sobre todo por esa linda zona de Coquimbo.
Bueno, a continuación entonces vamos a seguir con nuestro trabajo de hoy, que queda el último expositor, el señor Nicolás Schmidt, quien expondrá por Zoom sobre el derecho a la movilidad segura y sustentable. ¿Lo tenemos en el Zoom ya, don Nicolás? Sí. ¿Cómo está, señor? Don Nicolás, un minuto, por favor. Le pido a la gente de la televisión del Senado que nos conecte la pantalla Zoom, por favor. Ahí está. Ahí estoy yo. Perfecto, muchas gracias. Bien, le ofrecemos la palabra a don Nicolás. Buenísimo, tengo una presentación para ilustrar un poco el contenido de la audiencia. Ojalá que se pueda ver, ahí veo que se ve. Lo primero, muchas gracias por la invitación, siendo desde Coyhaique una buena oportunidad para hablar de temas de movilidad y derechos de la ciudad y territoriales desde este punto de la ciudad. Primero les voy a contar quiénes somos, cómo somos una asociación civil que se llama Cicleaique y que más que ciclistas o más que peatones curiosos, somos personas que se están moviendo de forma activa en la ciudad. Y estamos en la búsqueda de acelerar el cambio hacia movilidad más activa y sustentable en nuestro territorio. Tenemos grandes brechas que están identificadas en distintos instrumentos y políticas. Coyhaique, nosotros nos situamos al extremo sur, tal vez, de toda una lógica que tiene que ver con cómo mejorar nuestras ciudades, cómo hacerlas más partícipes de los desafíos que tenemos en ambientales, sociales, de planificación, y que se viene explorando en Chile hace bastante tiempo, últimamente a través de distintos foros y también como parte de un colectivo a nivel nacional en la búsqueda de mejorar las condiciones y seguridad en temas de movilidad. Y eso, más allá del ambiente nacional, tenemos internacionalmente desde los años 1950, 60, a referentes de esta dicotomía que existe en el construir de la ciudad y sobre todo los temas de movilidad. Ya en los años 60 se empieza a hablar del concepto de derecho a la ciudad y ratificado en el 2020 por la nueva agenda urbana de la ONU, y algunos apellidos que va teniendo a través del derecho de la movilidad justa o sustentable y segura que se estuvieron proponiendo como normas constitucionales del proceso. Pero básicamente es darle una orientación a cómo estamos diseñando y cómo estamos promoviendo nuestro espacio público, donde peatones, usuarios de ciclo y transporte público tienen una prioridad frente al resto. Bueno, eso es parte de lo que tenemos a nivel nacional e internacional, pero cuando empezamos a hablar de la movilidad justa, tenemos un panorama a nivel nacional de un incremento casi exponencial del parque automotriz, sobre todo en los últimos años. Cada año están ingresando 400.000 vehículos a nuestro país y un desacople del número de vehículos referente a la vivienda y, por cierto, a la población. Entonces, estamos creciendo en ambos, tanto población como el número de viviendas, pero el número de automóviles ha crecido desacoplado a estos incrementos dentro de los últimos 20 años. Esto es solamente un panorama de Coyhaique. Y eso tiene una repercusión muy grande sobre nuestro territorio, nuestro suelo urbano, donde entre el 35 y 40%, por ejemplo, de nuestra ciudad de Coyhaique está para el uso, más que nada, del uso automotriz. Y empieza a crear estas situaciones, que las
vemos a diario, no solamente acá, sino en el país y a nivel internacional, donde la ocupación del espacio público está en crisis, porque tenemos espacio limitado y una masificación. Acá en Coyhaique no tenemos transporte público, en la mayoría, en todas las regiones no hay transporte público urbano, interurbano. Entonces, tenemos muy pocas alternativas para poder movernos. Y eso lo vemos todavía más incrementado cuando el poco espacio para movernos como peatones o como usuarios de ciclo se ven interrumpidos por distintos elementos que no tienen una razón de fiscalización o no hay una fiscalización poderosa. Y eso se agrava en nuestras condiciones de clima, sobre todo en eventos climáticos extremos, donde la calle pareciera ser la única vía donde se mantiene, donde se usa, y empezamos a tener comportamientos peatonales de alto riesgo y poco justos, ¿cierto? Sobre la movilidad segura, bueno, tenemos el nuevo gráfico del incremento del parque automotriz y la tasa de fallecidos por siniestros de tránsito en Chile. Esto es los últimos 50 años. Como ven, se ha mantenido, se mantiene una tasa de fallecidos en el orden de 1.800, 1.900 fallecidos al año por siniestro de tránsito. Nuevamente, por una mala ocupación del espacio público. Y lo que hemos hecho continuamente es responsabilizar a peatones, usuarios de ciclo, en tratar de evitar esto y no una real atención a cómo estamos planificando y cómo estamos desarrollando nuestra movilidad. ¿Y para qué decir los temas de emisiones, de contaminación, donde el espectro más contaminante está en nuestras formas habituales de movilidad? Y cuando empezamos a hablar de transporte masivo y medios activos, están muy por debajo. Esto es otro gráfico que representa también una mala eficiencia energética de cómo estamos administrando nuestro espacio público. Calles hoy, mañana la solución de sustentabilidad autoeléctrico, pero el problema lo mantenemos. Y eso se exacerba cuando empezamos a ver este tipo de escenarios, sobre todo acá en la Patagonia, Aysenina, en la Patagonia Norte, donde una falta de regulación, una falta de planificación va dando espacio para que este tipo de cosas estén ocurriendo, un macroloteo sin una planificación. Y aquí la idea de exponer era poder revisar un poquito más con atención la propuesta del anteproyecto y se menciona en el artículo 28 el derecho a la vivienda adecuada, ¿cierto? El de que el Estado promoverá el un poco el derecho a la vivienda y se tomó la indicación del proceso pasado sobre el crear condiciones de servicio, o sea, de servicio básico, bienes y espacios públicos, movilidad segura, sustentable, conectividad y seguridad vial. Nosotros creemos que eso está muy limitado porque considera que la vivienda sigue siendo un ente de planificación, cuando el territorio tiene que estar planificado para que la vivienda pueda acceder y que la modalidad que estamos promoviendo, que sea sustentable y activa y segura, pueda dar cabida. Entonces el marco que estamos eligiendo es una propuesta, un nuevo artículo, diferenciar los derechos que están asociados a la vivienda por un artículo independiente de los derechos de la ciudad y territorio, por las condiciones que les explicaba anteriormente, y tomar el marco del que se habla en la plataforma de derecho a la ciudad y que tomó la ONU hace un tiempo para definir
lo que es este derecho a la ciudad. Nuevamente, desde 70 años atrás que estamos hablando de estos conceptos. Entonces, habla del derecho de todos los habitantes presentes y futuros permanentes y temporales, no solamente propietarios, no solamente ciudadanos, a un derecho colectivo y ejercicio de derechos humanos. Esto está muy condicionado a cómo estamos viendo los temas de seguridad, a los temas de participación, a los temas de acceso a una información segura de cómo estamos construyendo y habitando nuestro territorio. Y obviamente los temas funcionales socioambientales del territorio, que están totalmente interconectados. Bueno, este derecho es al habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar nuestras ciudades, nuestro territorio, y eso quiere decir que tenemos que tener en cuenta la forma de participación y la forma de gestión que tenemos de nuestro territorio desde las comunidades, desde la sociedad civil, desde distintos grupos que hasta el momento históricamente han tenido poco acceso. Y lo que viene a ser los objetivos de este derecho es que produzcan ciudades, territorios justos, inclusivos, seguros y sostenibles, y que está muy, muy en relación a los primeros dos artículos de la propuesta, en que se habla de la vía digna, segura, y otros que tienen que ver con las funciones ecológicas del territorio, que nuevamente acá están muy, muy en consideración por nuestro entorno natural. Solamente como una reflexión, el tema, el concepto de planificación y gestión territorial no aparece mencionado en el anteproyecto actual, sabiendo de que tanto la Ley General de Urbanismo, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y nuevamente instancias internacionales hablan de responsabilidad y atribuciones que tienen autoridades locales y regionales. Entonces, la propuesta del nuevo articulado es poder establecer el derecho de la ciudad-territorio, que quedó del proceso también anterior, y redondeando las ideas, garantizar el derecho colectivo, no solamente personal, al bien común y ecológico del territorio, en base al ejercicio pleno de los derechos humanos en gestión democrática y en la función social y ambiental del territorio. Punto 2. El Estado garantizará la participación de la comunidad en los procesos de ordenamiento, planificación y gestión territorial, como mencionan algunos nuevos cuerpos legales y de ordenamiento y gestión territorial, con el objetivo de asegurar las condiciones apropiadas para una vida digna en el hábitat, producción, protección y goce del territorio. Ciudades de asentamiento humano en función de equidad, inclusión, seguridad, sostenibilidad, resiliencia e integración territorial. Y por último, el Estado garantizará la protección y el acceso equitativo a servicios básicos y bienes de espacio público, una movilidad justa, segura y sustentable, conectividad. Entonces, este último punto es el resultado de tener dos acciones priorizadas, tal vez antecediendo a los derechos de movilidad segura, sustentable y justa. Veámoslos como una oportunidad de poder accionarnos dentro de un contexto social, climático, en crisis, donde hay una demanda de planificación y más participación. Lo hemos visto sostenidamente por gobernanzas que no están hechas para poder desarrollarse y la búsqueda de nuevos sistemas de gobernanza para poder vincularse de mejor forma en el proceso de creación de la ciudad. Dar las alternativas de movilidad a territorios donde actualmente no tenemos instrumentos, no tenemos planificación, no tenemos gestión de cómo nos estamos moviendo. Nuevamente, la región de Aysén no tiene transporte público mayor, no tiene transporte público interurbano. Y eso merma nuestra capacidad de poder alcanzar metas
de movilidad, de seguridad, de justicia. O el derecho a la ciudad y territorio también produce estrategias territoriales que podemos ocupar de forma mucho más activa, como el caso París, que está con una agenda muy interesante en temas de seguridad, movilidad y sustentabilidad. O el mismo caso de Rancagua, que es un oasis dentro de lo que es la planificación al integrar ciclovías con intermodalidad en transporte, con áreas verdes, con participación de la, don Nicolás, de la ciudad. Don Nicolás, le quedan 30 segundos. Le quedan 30 segundos. Estoy terminando. Y establecer de que no necesitamos llegar a las escalas de Santiago o ciudades mayores para detenernos y volver a escalas de barrio que tenemos y donde hay una movilidad mucho más segura e integrada. Y este artículo da paso también para empezar, y lo pueden tomar otras organizaciones o la misma revisión, de la planificación integral, que tiene que ver con el territorio, con la planificación energética, ecológica, hídrica, alimentaria. Y por último, es una oportunidad también de validar el rol social del espacio público más allá de la vivienda, donde calles, espacio público diseñado para y por niños y niñas dentro de esta visión de participación e inclusión, son calles y espacios públicos que nos sirven para todos y todas. Eso es. Gracias, don Nicolás Schmidt. Ofrezco la palabra a los señores consejeros y consejeras para hacer preguntas. La señorita Paloma Zúñiga tiene la palabra. Gracias, presidente. Nicolás, un saludo. Mi nombre es Paloma Zúñiga, consejera del Biobío, arquitecta también. Y es un placer en realidad escuchar tu presentación porque quizás uno por deformación desea de cierta forma que el anteproyecto profundice en materia de planificación territorial y lo importante que es para asegurar una mejor calidad de vida en las ciudades. Yo quiero agradecer en realidad que hayas venido, me parece importante que podamos escuchar, profundizar un poco más en materia de ciudad y no entender solamente el derecho a la vivienda como un elemento material específico, la casa, sino que poder entender el derecho a habitar espacios, a habitar las ciudades y cómo esto nos va a ayudar a desarrollarnos mejor nuestra calidad de vida. Más allá del contenido político que puede tener las distintas presentaciones, yo creo que es importante tener una mirada más técnica respecto a lo que es planificar una ciudad y lo realmente positivo que es para la calidad de vida de las personas, para el medio ambiente, para las futuras generaciones, para todo lo que nos rodea, y yo creo que eso es muy importante ponerlo en valor en esta comisión como derecho. Sin duda alguna, el anteproyecto es un avance en materia de derecho habitacional. Yo creo que a esto hemos avanzado, así que yo celebro eso, pero sería bastante interesante que como comisión nos diéramos también el tiempo de invitar a personas expertas en materia de derecho a la ciudad o de planificación territorial para que todas y todos pudiéramos discutir esta planificación, que sería muy interesante que en una nueva constitución contemporánea y moderna pudiera ser incorporado. Gracias, Nicolás, y gracias, presidente. Gracias, consejera Paloma Zúñiga. Tiene la palabra la consejera Pilar Cuevas. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al expositor y decirle que me produce mucho agrado poder escucharlo desde, gracias a la tecnología, desde la ciudad de Coyhaique, ciudad a la que todos saben y región a la que represento. Creo que es bien interesante su planteamiento, da una mirada distinta. Siempre nos enfrentamos a lo que debe tener o no tener una constitución y queremos que Nicolás así lo entienda o que está exponiendo, pero que no por eso deja de ser interesante todo lo que son los instrumentos de planificación territorial y sobre todo dentro de la ciudad y sobre todo en ciudades donde todavía es posible
hacer las cosas como en la región de Aysén. Así que, más que nada, señor presidente, quería agradecer la exposición y el agrado de escucharlo desde esa tierra tan querida que es Aysén. Gracias, consejera Cuevas. Ofrezco la palabra la consejera Nancy Márquez. Presidente, por su intermedio, felicitar la presentación desde la región de Aysén, hermosa región, por cierto, igual que la región de Los Lagos. Solo mencionar dos temas que tienen que ver que cuando te escuchaba, Nicolás, sentía que mucho lo que decía está vinculado a la política pública. Y hacer el ejercicio de que esto tiene que estar vinculado a la Constitución me costó un poco, pero ahora lo entiendo. Y cuando lo vi desde la política pública, me acordé del Quiero Mi Barrio, que fue una política pública que se ha implementado hace más de 10 años, ¿no? Y justamente habla de planificación territorial en conjunto, ¿no?, a las comunidades, los barrios, las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Pero sin embargo, también entiendo de que justamente estos temas no hay que dejarlo a la voluntad de los municipios, ¿no?, o de la seremía, o de quien planifique las ciudades, porque justamente no se ha hecho. Y son solo voluntades aisladas las que tenemos hoy día y no tenemos planes de amplios de planificación territorial, y eso efectivamente ha ido en desmero de nuestras ciudades y de los espacios que hemos habitado y que se deben habitar, por cierto, democráticamente. Eso quería decirlo, Nicolás. Y también relevar que está hoy día, ¿no?, el Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. Me parece que es un avance que igual hay que ir relevando respecto al anteproyecto que recibimos de manos de los expertos y expertas. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejera Márquez. Le ofrezco la palabra entonces para contestar, no sé si hubo preguntas, pero para hacer los comentarios finales, a don Nicolás Schmidt. Muchas gracias, presidente. Solamente agradecer el espacio. Creemos que esto es una oportunidad de mejorar el contrato social que nos va a regir por mucho tiempo más, y que tenemos que avanzar de forma muy sostenida, no solamente pensando en la ciudad, sino como en nuestro territorio, en fin, en su función ecológica, en su función social. Paloma lo dijo muy bien sobre esta vinculación hacia los derechos fundamentales que tenemos como personas. Así que agradecer nuevamente y saludarles desde Cuyé. Gracias, Nicolás. Te agradecemos tu exposición. Y eras el último expositor de la tarde. Llevamos 7 audiencias ya en esta tarde. Antes de cerrar la sesión, quería tomar el acuerdo. Para la próxima semana, yo propongo ver el día lunes Derecho al Trabajo y Libertad Sindical, el día martes Seguridad Social, y miércoles y jueves dejarlo un poco para otro derecho, a lo mejor derecho a traer a alguien de Derecho a la Vivienda o Derecho a la Cultura, no sé, siempre en la proporción en que hemos trabajado, pero para que se pongan de acuerdo, o sea, para que todos, me parece que habría que tomar, para la próxima semana. A partir del lunes, martes, miércoles y jueves. Primero Derecho al Trabajo y Libertad Sindical el lunes, el martes Derecho a la Seguridad Social, miércoles y jueves temas libres, digamos. A mí me parece que es una buena forma de terminar la audiencia. Usted, puede ser, tienes que conversarlo con el grupo. No te escucho. La idea era seguir una ustedes, una nosotros y una republicano, digamos. Pero podemos a lo mejor de repente aumentar un día 4, esos días finales, hacerlo de 4 y puede entrar uno más un día y nosotros traemos otro más otro día. Eso es precisamente por eso. Pero precisamente por eso, que habíamos solicitado al presidente
poder tratar en esta comisión también el derecho al cuidado y al trabajo doméstico. Entonces queríamos ver si es que existe la posibilidad de que podamos ver este tema acá, entendiendo que es parte de la Comisión 3, pero es un tema que nosotros consideramos que un derecho, ¿ya? Más allá de que podría ser un principio, y ver la posibilidad de que lo pudiésemos discutir. Entonces habíamos pensado si llegábamos a consenso podíamos traer a alguien que pudiese exponer sobre ese tema. Nosotros habíamos conversado ese tema y yo pensaba que lo podían traer justamente en estos otros derechos, digamos. Yo creo que el miércoles o jueves puede invitar a alguien que exponga sobre el derecho cuidado doméstico, no sé cómo se llama ese derecho, pero sería interesante que a lo mejor alguien, probablemente Paloma Zúñiga va a querer que venga alguien de vivienda para a lo mejor avanzar en el sentido que dijo Nicolás Schmidt. Y nosotros también tenemos algunos invitados que queremos invitar que no necesariamente calzan en el tema de trabajo. Así que por eso yo creo que vamos conversando, todavía esto no está 100% cerrado, o sea, la idea es esa, pero vamos conversando cómo lo podemos hacer, porque a lo mejor podemos traer 4 y 4 en vez de 3 y 3 los últimos 2 días, para que puedan traer uno más a ustedes, y nosotros traemos otro más. Y también el acuerdo para citar a sesión especial en el pleno. En la franja. Ah, sí. Claro. Si hay pleno, vamos a tener que citar ese mismo día a sesión especial en la tarde, para el mismo efecto que estaba en la mañana. Así que, ¿habría acuerdo? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.